escuchas la repetición del Vacilón, el show cómico más escuchado, con Víctor Sánchez, Rucho y Macumba. Son las 10 de la mañana con 8 minutos, 10 de la mañana con 8 minutos. Buenos días, buenos días, buenos días. Good morning por la mañana, ¿cómo estamos? Bienvenidos. Mi nombre es Víctor Sánchez, pero eso no importa. Lo que importa es que usted se quede con nosotros, se divierta, se la pase bien, se entretenga, se le olviden tantos problemas que tenemos, tantas deudas que hay, no, ya. El buró de crédito, ay, no, ya hay que olvidarnos un poco de tanto rollo de ese tipo. Así que hoy nos vamos a entretener, mis amigos, a partir de ese momento y hasta la 1 de la tarde. Usted se queda con nosotros en esto que se llama El Vacilón de la Fiera 94.1 FM. Así que a partir de ese momento, Shibiri Won, mis queridos amigos. Y nos vamos del otro lado del estudio. Se encuentra nuestro payaso cantante. O un cantante payaso, no sé qué sea, la verdad, no entiendo, pero no sabemos, esperemos que más adelante se defina toda esta situación y esto que dice así. Hace tiempo que me agobia la tristeza. No, así no es. Hace tiempo que me agobia la tristeza. Ay. Métele un poco de entusiasmo a esto, hombre. Me sentí triste. Ay, Dios mío. Hace tiempo que me agobia la tristeza. Ay, Dios mío. Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar. Me acompaña el sufrimiento. A ver, vamos por parte. Saca aire, esfuérzate en esto. Si no te esfuerzas, no sale. Hace tiempo que me agobia la tristeza, el recuerdo de su amor me hace llorar, me acompaña el sentimiento donde quiera que yo ando. Que se note un esfuerzo en tu vida. Sí, maestro. Ya me tienes cansado, que no se te ve esfuerzo. No se canse, maestro. Que se note un esfuerzo. Agarra el sprint de la vida ya, el sprint, métele. Ay, no. Otra vez, vamos a ver, damas y caballeros, perdón, no sé, pero es que ya estoy cansado. Ya. Qué feliz era yo la semana pasada, la verdad. Hace tiempo me agobia la tristeza. Que se oiga esfuerzo, que se oiga aire, saca volumen, saca voz. Y el recuerdo de su amor me hace llorar. Eso, vámonos. Me acompaña el sufrimiento. Pero ¿por qué no sacas aire? ¿No? Tú haces así. Me acompaña el sentimiento. Ya no, pero ¿cómo como si platicara en el café. Y me trae una canilla, por favor. No entiendo por qué tú hablas y cantas así. Es que así. No me sale más aire. Pero no es aire, señor, es volumen, es entonación, es firmeza, es seguridad. Me acompaña el sentimiento. Bueno, por doquiera que yo ando. Leva la voz. Ando. ¿Eh? Ando. ¿Cómo andas? Ando mal. ¿Cómo andas? Ando muy amoradona, ¿verdad? Ahorita, ¿no? Ahorita ya ni hable uno de cómo anda uno. Ay, no sabe usted, qué barbaridad. No. Bueno. Este mes fue un mes muy, muy duro. Muy difícil, ¿verdad? Muchos pagos, Víctor. Muchos pagos. Ahorita me platicas de esos pagos, mis amigos, porque todavía tienes una deuda conmigo que no has pagado tampoco. ¿De qué? Pero ahorita vamos a ir al corte comercial. No, yo no tengo deuda. Bueno, ahorita platicamos. Vamos al corte comercial. Regresamos con más aquí en el Vacilón de la Fiera. Ok. En el Vacilón de la Fiera. 94.1 FM. Ándale, pues, gracias. No, el show cómico número 1 de la radio en Veracruz. Escuchas el Vacilón de la Fiera. Y continuamos, amigos, son las 10 de la mañana con 16 minutos, las 10 de la mañana con 16 minutos y nos vamos del otro lado del estudio, damas y caballeros, con la presencia de la información que no sirve para nada, con el payaso Rucho, información importante, presencia de la información que no sirve para nada, con el payaso Rucho, información importante. ¿Sabía usted, señores y señores, que hoy es 19 de abril de 2023 y es el 69º día del año y 2023 y faltan por transcurrir 256 días? Hoy es Día Mundial
de los Simpsons. Hoy es Día Mundial de los Simpsons, sí, la caricatura de los Simpsons. La caricatura de los Simpsons. Y ajá, aparte de eso, es el Día Mundial de, ajá, la Bicicleta, Víctor. El Día Mundial de la Bicicleta. El Día Mundial de la Bicicleta. Muy y bien. Y eso, hay que hablar un poco de eso, porque fíjate, la gente no sabe cómo se originó la bicicleta. No, y la gente está esperando saber. Sí, exactamente. No, no sabes cómo. No, ahorita no, en la mañana me dijeron, por favor, digan, sí, cómo se generó, sí, una bicicleta, porque yo no puedo vivir si no sé, hombre. Sí, la gente está muy preocupada. Ajá. Entonces, fíjate, estaba, okay, leyendo. Uh-huh. Primeramente, la bicicleta se creó por accidente. Ajá. La llanta fue creada por ese Dunlop. Y tratando de buscar una cosa, encontraron la llanta para hacer una bicicleta. Posteriormente, primeramente no tenía pedales y caminaban así empujándose. Después una llanta era más grande y otra más chiquita. Después inventaron la cadena. Pero fíjate que cómo fue. El cuate que estaba inventando el LCD tomó una parte de LCD para experimentar cómo se sentía. Como no permitían que manejaran en ese tiempo, porque era la Segunda Guerra Mundial, él tuvo que irse a su casa con el efecto del LCD que había experimentado en una bicicleta. Cuando llegó a su casa, después del efecto del LCD, se dio cuenta de lo que había inventado. Había inventado el LCD para el uso de ¿cómo se llama?, de farmacéutico, y inventó la bicicleta como medio de transporte. ¿En su imaginación? No. En su imaginación él agarró la bicicleta. Agarró la bicicleta, pero nunca se imaginó que le iba a servir como transporte. Él agarró y empezó. Por eso se metió el LSD. Ah, para hacer el experimento. Para hacer experimento. Y ya de cuando estaba bien. Ajá, es que me estaba acá loquito. Bien Ruchini. Sí, se quería. Ahí se imaginó una bicicleta. No. A ver, la tenía ahí, la tenía ahí. La tenía ahí. Sí, pero no la ocupaban como transporte, la tenían ahí como un juego. Ajá. Entonces, como no se podía manejar porque era la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, y él tenía que irse a su casa, agarró esa bicicleta y se transportó en una distancia grande. Y ahí se dieron cuenta que la bicicleta, que era un juguete, servía para medio de transportación. Okay, muy entonces bien. Ahí ya bueno, los inventores le metieron cosas nuevas, como sí, la cadena, uh-huh, las llantas. Muy bien. Y los frenos. Perfecto. ¿Y los diábolos? Los diábolos, ya eso fue más cuando estábamos nosotros. Muy bien. Sí, porque acuérdate que... Después de esta información que no le sirve a nadie, mi sirve, gente. ¿Cómo no sirve? Después de esa pérdida de tiempo que no le sirve a nadie. ¿Cómo no va a servir, Víctor? Me voy a ir con algo, fíjate. Esto sí te voy a decir. Esto sí pone mucha atención, por favor. A ver. Delicioso pollo fiesta estilo Sinaloa. El mejor sabor, calidad y atención. El pollo más grande con los mejores precios al alcance de tu bolsillo. Pregunta por nuestros paquetes. Prueba el exquisito pollo a la leña, el chiltepín, el chilpayado, crema de habanero, crema de chipotle, en cacahuatado, hawaiano, chipotle, en barbacoa, empanizado. El preparado va aparte. También hay costilla al horno, sí, la costilla al horno, riquísima la costilla al horno. Atendemos por WhatsApp al 2294-106310. Pollo Fiesta, son pollos, no pollitos. Estamos en Díaz Mirón por Plaza Cristal. Pollo Fiesta, son pollos, no pollitos. Pollo Fiesta es una fiesta de sabores. Pollo Fiesta, Pollo Fiesta. Son las 10 de la mañana con 21 minutos, 10 de la mañana 21 minutos, y los invitamos para que se reporten a cabina al 229-2010-105 y 229-2010-106. ¿Qué más tenemos de información para el día de hoy, por favor? Pues nada más eso de la bicicleta y de los Simpson. Y que hoy es miércoles de chistes. Ya no hay más cosas. Que yo sepa, ¿no? Que sepas. Yo sepa, no. A ver. Ah, que tembló ayer. ¿Tembló ayer dónde? Tembló en México. ¿En dónde? 5.5. ¿En dónde tembló? En el DF. ¿En el Distrito Federal? Sí, creo que el... ¿Cómo se llama? El epicentro fue ahí por el Estado de México. Ajá. Tembló y... ¿Se sintió aquí en Veracruz o no? Algunas personas lo sintieron, algunas sí. ¿Cómo personas... a qué hora fue eso? Pues fue en la noche. ¿Cómo a qué hora fue eso? Como a las 10, yo creo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Como a las 10 de como la noche? A las 10 de la noche, algo así. Ah, qué raro. Porque a mí me avisaron, ay, que estoy bien. Bueno, pues vamos a ver qué pasó. Muy bien, bueno. Bueno, buenos días, ¿quién habla? Muy buenos días por la mañana, por la tarde, buena tarde, por la noche, buena noche. Pero como yo por la mañana, muy buenos días por la mañana, Víctor. ¿Quién habla? Justo. Buenos días. Buenos días a todos días. Los amigos de la 94.1 FM, La Fiera. Habla Cuchumemo, díganme por el techo, por la parte pasa? De arriba, abajo, en el próximo año, me mandaría más, yo qué culpa tengo, amén. Cuchumemo, ¿qué pasa? Buenos días, dígame usted.
Nada, nada más para saludar, pero es que desgraciadamente me mandaron por el hielo y es que esta gente nada más está dando lata que hay, que saludos y saludos y saludos. Le digo, espérate que todavía no es el momento, pero me mandaron por el hielo, entonces ya estoy fuera de ahí, porque estamos haciendo mezcla, estamos haciendo una como una bajada, estamos haciendo revoltura. Muy bien. ¿Y saludos para quién? Pues que se me olviden los nombres, pero apenas son nuevos para mí. Bueno, saludo, pero... ok. Bueno, cuando se acuerde usted, pues ya mandaremos los saludos, ¿no? Disculpe usted, joven, disculpe usted, es que se me olvidó apuntarlo, pues son nuevos apenas lo conocí ayer y no vamos a trabajar 2-3 días, y entonces, pero están duro y dale, como ya el director dice, ay, tú eres el cochumemo, ya. Sí, pero pues yo soy el idioto, el dejo el más grande del planeta Tierra, pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer aquí en la vida? No tengo otra cosa más que otras cosas que hacer, pero ahora sí dijera que me mandaron en el momento que no tenían que haberme mandado, pero pues yo soy un solo piro, digo, soy un empleado, y me dicen, vete por hielo, pues yo para eso me pagan, ¿no? Soy el ayudante, soy el traidor. ¿Y el hielo para qué, señor? Porque vamos a hacer suero, como vamos a preparar una bebida rehidratante. ¿A una bebida rehidratante? Sí, o sea... Ajá. Sí, y es cierto. ¿Y esa bebida rehidratante también tomas tú? Sí, también yo tomo, ¿por qué no? Sí, no, eso también ayuda. Aparte de la caguama, también ayuda la rehidratante. O sea, el suero, es como un suero. Ah, es como un suero, muy bien. Es como un suero. O sea, porque ahorita estamos en la loca y el solecito pues nos puede medio marear. Muy bien. La cerveza no nos marea, la caguama no, pero es que muchos de aquí que están trabajando no toman. Perfecto, quiero mandar un saludo para Irving Herrera Lara, que nos está viendo en el Facebook. Saludote, Irving. Saludos, saluda niño a Irving. Salúdalo. Saludos, Irving. Irving Herrera Lara, y saludos al mejor programa de la radio. Muchas gracias, Irving Herrera Lara, que estamos en mi Facebook. ¿Cuál es el programa? Del Jarocho Show. El Jarocho Show. ¿Cuál es el programa mejor? Mándeme. ¿Cuál es el mejor programa de la radio? No, ahí sí no sé. No sé, la verdad. No sé, la verdad, pero... Le mandamos saludos. Irving Herrera Lara, muy bien. Cucho Memo, pues te mando un saludote, me voy al corte comercial y ya cuando tenga los nombres ya los saludamos al aire, ¿eh? Correcto. Yo apenas ya voy rápido porque vine por el hielo y apenas lo voy a sacar del refri. Muy bien, perfecto. Estamos en contacto, muchas gracias. Cuchumemo, me voy al corte comercial, regresamos con más, mis amigos, tenemos información. Entonces, ya no hay información, Ruchi, ya no nos puedes decir nada, ya tú ya no tienes nada. Nada que yo sepa. Tengo entendido que próximamente, no sé el día exacto, hay una celebración del Puerto Jarocho. Ajá. Sobre la invasión, no sé si americana. Sí. O francesa, pero eso lo supe porque los cadetes están practicando acá. Muy bien. En la plaza, vale. Eso sí. Nada más hasta ahí. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Bueno, ahorita checamos. ¿Quién sabrá? Pues ya sabes tú, el que está informado, el que debería de cobrar las fuertes cantidades que tú cobras aquí, él debería de cobrarlas. No me digas eso, ¿quién es? ¿Será él? Pues nada más es Irán Barrientos. ¡No! Sí. ¿Sí? Ahorita que vaya yo al corte, regreso y lo vamos a comunicar con él para que le dé la información que se merece el público. Porque el público se merece información certera, veraz, oportuna. Sí. Información completa, no chicatera. No. Vamos a un corte comercial, regresamos con más aquí en el Vacilón de la Fiera. 94.1 FM. Vamos al corte, regresamos. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el Vacilón de la Fiera. Continuamos, amigos, son las 10 de la mañana con 28 minutos, 10 de la mañana, 28 minutos, y nos vamos con alguien que verdaderamente tiene la información, tiene las ganas, el deseo. ¿Eh? El que baila mucho. El que baila, no, fíjate que no baila mucho, no. Baila poco, pero cuando baila... Aprieta. Qué víbora eres, Rucho, de verdad, qué víbora eres, no, de verdad, no. Aquí lo tenemos, señores y señores, a el trompo bailarín, así le llamamos, el trompo bailarín, que está con nosotros. Él es Irán Barrientos, que es pan de Tlaliscoyan los viernes, pero ahorita como su Rolls Royce, ¿cómo se llama? Rolls Royce, ¿no? Rolls Royce. Su bochito, sí. Vaya, para que... Anda moladón, ahorita no ha repartido tortas, no de tortas, digo pan. Bueno, no sé si ya lo reparó, ¿eh? Porque creo que andaba buscando a Pepín Ruiz ahí en los empeños para que lo apoyara, pero
Es el ángel de los bochitos. No, bien. El ángel de los bochitos. Con la grúa, con la grúa. Con la grúa, sí. Irán Barrientos, buenos días. Mi querido Víctor Sánchez, Rucho, un gusto y un placer saludar a todos los amigos de la Fiera 94.1 FM. Pues se le pasaron ahí unas fechas. Sí, hombre, ya ves que te dije ya ayer. Sí, a ver, ¿qué pasó? Espérate que él saque toda su información y te aseguro que él no va a mencionar nada de eso. ¿Qué pasó? No, pues no había información de eso. Bueno, okay. A ver, que nos diga. Ahí te va, ahí te va. Irán Barrientos, por favor, dale al público lo que se merece. No, no le des migajas de información. Dale un baggy. Un baggy de información. No, de una torta de queso esa. Una torta de queso, por favor, dale. Bueno, mira, el día de hoy, vamos a ir por fechas importantes. El día de hoy, en 1941, en la Bahía de Espíritu Santo, Brasil, nació nada más y nada menos que el gran cantante Roberto Carlos. ¡Ay, Víctor! El Roberto Carlos. Pero eso no es relevante. Por eso, usted escucha, bueno, por eso. Sí, sí es relevante. No te enganches. A ver, Irán, no te enganches. No te enganches porque él lo que quiere es desequilibrarte. No te enganches, ¿sí? Déjalo que él hable. No, pero le voy a matar la carta. A ver. Le voy a matar la carta porque sí es de relevancia, porque este cantante, compositor, además, pues su trayectoria musical la vino a hacer acá a México y es de los más conocidos y que todavía sigue vigente en el público, conocedor, en el público que sábado con sábado escucha Sábado de Nostalgia. Muy bien. Ah, ya me la mató ahí. No puedo decir nada porque Sábado de Nostalgia. Otra fecha importante que se le pasó a nuestro amigo Ruchini de Luz. Ajá. Es que hoy, hace 57 años, falleció este gran cantante, el rey del bolero ranchero, el Señor de las Sombras, que de nombre llevaba el apelativo de Javier Solís, pero su nombre era Gabriel Siria Levario. Falleció en la Ciudad de México un día como hoy, hace 57 años. Y una más importante, y que es también de trascendencia mundial, pues bueno, hoy está de manteles largos en nuestro querido Luis Miguel. No hoy me digas. 53 años nació. Ay, se dice, ahí es un punto importante que no se ha aclarado. Muchos han dicho que nació en Puerto Rico y otros argumentan que nació en el puerto de Veracruz. Ay, imagínate, la gente, yo fíjate, ahorita que venía en la calle, en el camión me subí, la gente está desesperadísima, quiere saber si realmente Luis Miguel era de México. Bueno, la gente quiere saber si verdaderamente Luis Miguel es de México y cómo fue lo de la bicicleta. Sí, también, las dos cosas, ¿no? Para que también te ubiques. No, la gente está desesperada, quiere saber de Luis Miguel. Entonces, no vamos a engancharnos, Irán, vamos a hacer, entonces, ¿qué se sabe? ¿Qué más? ¿Qué pasa con Luis Miguel? ¿Es de Puerto Rico o es de Veracruz? Dicen que de muy niño andaba aquí, en Veracruz. Espérate, no vas a minimizar que el maestro, ya mero te odio, le dio clases. El maestro Merodio le dio clase a Luis Miguel. Dicen que el maestro Merodio le dio clase a Luis Miguel. ¡Me consta! Bueno, yo no sé. Yo fui a verlo al maestro y le pregunté. Me dijo, yo le enseñé a cantar Cuando Calienta el Sol. ¿Ah, sí? Esa canción la sacó de aquí porque calentaba el sol en la playa. ¿Viste cómo está el calor ahorita? Vete a la playa ahorita y vas a ver cómo vas a cantar. ¿Cómo calienta el sol aquí en la playa? Calor ahorita. Vete a la playa ahorita y vas a ver cómo vas a cantar. ¿Cómo calienta el sol aquí en la playa? Pero es verdad que el maestro Merodio le dio clases a Luis Miguel. Es verdad. Yo sabía que sí, lo veían caminar aquí, que andaba en Veracruz, Luis Miguel, de muy chavito, pero no sé qué tanto sea verdad o sea mentira. Dicho por él. No, eso sí es verdad, Víctor. A mí también. Mira, realmente sí nació en Puerto Rico, pero bueno, su papá español, su madre italiana. Sí. Y bueno, en una gira de él, del papá, con la mamá embarazada, pues llegaron a Puerto Rico y ahí nació. Ya de muy chavito, de niño, se vino para la Ciudad de México y posteriormente acá anduvo en Veracruz, ya obviamente con la gira promocional. Tú te acuerdas muy bien, seguramente, que por ahí de principios de los años 80, pues fue que empezó la carrera musical de Luis Miguel en programas televisivos. Y bueno, aquí en Veracruz, pues ni se diga, hubo muchas giras. Por aquí tengo un conocido mío que lo trajo, lo llevaba a diferentes estaciones de radio, periódicos, y el amigo se llama Rogelio Araujo. De hecho, lo traía en su carro a Luis Miguel con escasos 10 años de edad.
Muy bien, perfecto, Irán Barrientos. Bueno, pues ahí está la información, señores y señores. Esa era la información importante. Esa es la información importante. Sí, señor. Qué bueno que lo... Oye, Víctor. Dígamos, Fíjate que ahorita tocó un punto importante, Rucho, de una celebración que se va a realizar próximamente aquí en el puerto de Veracruz. Y que, bueno, están por ahí los ensayos. El día 22 de abril de 1519, pues es los 504 años de la fundación de la Villa Rica de la Veracruz. Fue cuando el conquistador Hernán Cortés llegó, desembarcó a las costas, a Costa Verde o Chalchicuyet, que significa arena sobre arena montada, y fue donde se asentó y posteriormente se fundó el primer ayuntamiento de América Continental, mi querido Víctor. Y se te olvidó comentar, Irán Barrientos, que pasó por ahí, por mi colonia, que es Ejeo Pinos, porque por ahí está el Camino Real, y por ahí pasó por mi casa. Bueno, el Camino Real, Rucho, era el paso obligado de toda la gente de aquí de Veracruz, que se dirigía hacia la Ciudad de México. Y tardaban días en llegar a la Ciudad de México. Sí, entonces ese Camino Real que pasa por la colonia Geo Pinos 1, entonces quiere decir que mi fraccionamiento es un fraccionamiento histórico. No, el fraccionamiento es histórico. Claro. El que es histérico eres tú. Voy a ir al corte, voy a ir con una mención importante, mis amigos. Oigan, con este calorcito, el paladar sabe que se antoja unos mariscos, pero ricos en compañía de la familia, ¿poco no? Bueno. Así que en estas vacaciones aprovechen y dense el gusto en Restaurante Playa Hermosa, Veracruz. Ahí encuentran los mariscos más frescos y de la mejor calidad. Y tienen platillos únicos como los camarones a la zarzamora que te van a encantar. Además podrás disfrutar de especialidades, pizzas, alitas, ensaladas y un gran menú de mixología. Así que atrévanse a probar lo mejor del mar directo a tu paladar en Restaurante Playa Hermosa Veracruz, en Reviajigedo entre Icazo y J.M. García. Reviajigedo entre Icazo y J.M. García, o pida a domicilio al 2291-932570, 2291-932570. Restaurante Playa Hermosa está con nosotros, Restaurante Playa Hermosa Veracruz. Bien, muchachos, con la palma al ritmo. Son las 10 de la mañana con 37 minutos, 10 con 37, créanme que qué calor siente. Yo no sé si es la andropausia, andropausia o es el calor... No es bochorno. Normal. El aire acondicionado de mi carro nunca se ha sentido frío, pero en esta ocasión... Menos. Negro de la reserva, si tienes un poquito de Mauser. A ver, ¿a quién dijiste? Negro de la reserva. Necesito no puede ser posible. Me meto al auto, no enfría el aire acondicionado. Ay, Víctor, es que... Pero no, es que los días están muy calurosos. Okay. Sí, el día está caluroso. Pero lo que emana el ¿tiene que ser frío? Claro. No sale frío, no, sale aire fresco. Porque él nada más, puro clima pequeño. Voy a meter un ventilador adentro de mi carro para que me refresque. Mete una bolsa de hielo. Nero de la reserva, necesito que por favor le acomodes una bolsa de hielo al compresor, porque no sale frío. Ay, pero ¿quién lo ve haciendo poemas en la noche? Es que el clima del día es muy caliente, Beto. Sí, pero es que no sale el aire frío, ¿entiende? Si saliera el aire frío y no enfriara el auto, yo lo entiendo. Claro. Pero de donde sale el aire, el aire que sale no es aire frío, es fresco. Ay, se le olvidó poner la bolsa de hielo. Además, mira, este cuate, en vez de estar estudiando lo del clima en la noche, se pone a hacer poemas escondidas de su vieja. Bueno, tú eres víbora de casa, y por eso te odia. Por eso el negro de la reserva te odia, por eso. En lugar de apoyarle sus obras literarias. ¿Qué va a hacer? Esas escondidas de su vieja se pone otro nombre. Se cree el enamorador. Vamos a ir al corte comercial, mis amigos. Qué bárbaro, es que qué calor de verdad se siente. Sí, se mucho. Voy a ir al corte, mis amigos. Regresamos con más aquí en el Vacilón de la Fiera. 94.1 FM. Vamos al corte, regresamos. Estás escuchando La Fiera. 94.1 FM. Son las 10:42. Son las 10 de la mañana con 42 minutos, 10 con 42. Quiero mandar un saludo, pues fíjate, ya nos empiezan a escuchar en Tijuana, Baja California.
Sí. Tijuana, te mandamos un saludo para hasta Tijuana y saludos, licenciado Víctor, desde sí. Tijuana, aquí en el Jale. Atentamente, Joshua Pasos Cano. Sí, nos escucha. Joshua, ¿verdad? Joshua Pasos Cano, y también nos escucha. Joshua, te mandamos un saludote. Joshua Pasos Cano, allá en Tijuana, que está en su trabajo. La otra frontera. La otra. Me dice que para llegar a Los Ángeles mejor vaya yo a Tijuana. Eso dicen. Para el otro vamos a ir a Tijuana y de ahí nos vamos en un autobús. Eso dicen. Dice que se tarda hora y media. Sí. Hora y media, pero menos rollo. Yo para salir del aeropuerto ya en la embajada. Hoy ayer venía yo mal, ¿eh? Venía mal, muy cansado venía yo. No, como dormíamos como 4 horas diarias nada más. Así estuve jueves, viernes, sábado, domingo no y el lunes. No tanto cansado como este. Desgastado. Y aparte la gripa que me agotó, la gripa. Desgastado. Pues no me gasté mucho, más bien fue el desvelo, porque de cansancio así, no. Me refiero, pues sí, el desgaste físico. Vaya, ni masaje quise esta vez, ¿tú crees? No, no había chinitas. Hacía mucho frío, y me decía Alex, vamos, para que te den un masaje, ahorita te reviven. No, ahorita me agotan más, le dije. No, mejor vamos a platicar. Sácate un cafecito para platicar. Ahí nos quedamos a platicar mejor. ¿Cómo habla este Alex Cervantes? Tiene muchas historias. Paso, pero lo odio. Ya no se me ha olvidado. Te mandó tu regalo, ¿ah, sí? Hombre. Nada más que ahorita se me... Ahorita a las 12:30 me van a traer una maleta. Bonita, de marca profesional, original te mandó. Él tiene muy buen outfit en todo, deportivo. Una maleta tan bonita que hasta yo dije, sí. Oye, pero no puede ser, en verdad se la vas a regalar a Ruchi, ahí la va a arrumbar ahí, no, ¿qué pasó? Además que no le dije nada, le dije, sí, yo se la llevo, ¿cómo no? Me dijo, llévasela. No, claro que no, yo viajo de muchísimo. Claro. Pues aunque no lo creas, ¿sí? Viajas de Geo Pinos al centro, es pues sí. Todos los días. La verdad que sí. Es un viaje largo. Bueno. Mis amigos, pues ahí está la información, y antes de irnos con Irán Barrientos, quiero comentarle también que si tienes un negocio o establecimiento de seguro, ya sabes que la imagen es lo primero que habla de él. Por eso te recomendamos ServiSpeed. En ServiSpeed encuentras todo para darle ese toque de calidad a tu negocio. Lonas, viniles, microperforados, también volantes, stickers, souvenirs y hasta OPSE digital, todo en un solo lugar y de la mejor calidad comprobado. Dale la mejor imagen a tu negocio en ServiSpeed. ¿Con quién más? Pues con Don Ignacio. Visítalos en Vendrell 363, entre Méndez y Figueroa. Llámales al 2293-767966. Va de nuevo, 2293-767966. No cabe duda que en el mundo de la impresión, Impreso ServiSpeed es la solución. Impreso ServiSpeed está con nosotros. Son las 10 de la mañana con 46 minutos, 10 de la mañana 46 minutos, y nos vamos rápidamente con Irán Barrientos y toda la información. Irán, bueno, pues ahí está lo que nos querías aportar al programa, ¿no? Así es correcto, y no sin antes también decir que el próximo 21 de abril pues se cumple un año más de la invasión norteamericana a Veracruz. Claro. Y esta ocupación estadounidense que pues tuvo el propósito de evitar la llegada de gran cargamento de armas. A ver, de Estados Unidos aquí a nuestro país, y el Ejército Federal, así como apoyar las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza. Y este desorden pues empezó con el incidente de Tampico el 9 de abril del 14, y por lo cual el gobierno estadounidense se sintió ofendido por el gobierno de Victoriano Huerta, y a partir del 21 de abril fue que empezó esta invasión norteamericana a nuestro puerto de Veracruz, y hasta el 23 de noviembre de ese mismo año 1914 fue que los gringos se retiraron de Veracruz, mi querido Víctor. Oye, Irán, a ver, tú dijiste primero, cuando llegó Cortés, ¿qué fecha fue? Fue en este mes. El 22 de abril. Sí, el 22. ¿Y de la 1519. Invasión? Ajá, ¿y la invasión fue? En 1914. ¿Pero qué fecha, qué fecha? Que por ello, Rucho, sí. Está nuestra 4H de heroica. Sí, por eso es que tenemos heroica. Cuatro. No, ya somos 5 veces heroica. ¿Y eso cuál es la quinta? La pandemia, papá, la pandemia. Muy bien, bueno. No pierdas tiempo, Irán, tú tienes un futuro muy prometedor, no pierdas tiempo. No pierdas tiempo, bien te dijo tu mamá, hijo, júntate con los que saquen 10, no con el que saque 4. ¡Ah! Yo no sé por qué te juntas con nosotros, ¿verdad? Pero bueno, Irán, te mando un saludo. Mi querido Víctor, gracias, un saludo muy cordial para Cristian Rosas y el doctor Marino Gutiérrez, que están escuchando allá en Vargas, a Israel Alderete y a toda la palomilla de la flota de Veracruz.
Perfecto. Todos los salseros. Estamos en contacto. Ya cuando salgas así a dar la vuelta, avísame, porque sí, sí me gustaría ir con salir con Irán Barrientos, porque él conoce la ciudad nocturna. Los lugares seguros, que tú digas, confiables. Y ¿no? Pues claves, ¿eh? Y aparte conoce unas amigas que bailan muy bonito. Irán conoce unas amigas que bailan muy bonito y sí me gustaría acompañarte, Irán, un día de estos, ¿eh? Ay, muchacho. Nos ponemos de acuerdo, Irán. A la hora que tú me digas y vaya que tengas tiempo también, porque tú eres una persona muy ocupada las noches. Ni te creas. Nos ponemos de acuerdo, Irán. Te mando un saludote y muchas gracias. Gracias, y hay que tener cuidado porque hoy a las 11 de la mañana es el simulacro. Nacional. ¿Simulacro fue anoche? ¿Nacional de qué? Bueno, es el simulacro por que Protección Civil Nacional tiene, pues ya ha comentado en días anteriores que hoy a las 11 de la mañana, pues es este simulacro, la gente tiene que ir evacuando los lugares de trabajo o en sus casas donde se encuentren. Ajá. Y porque va a sonar la alarma sísmica a las 11 de la mañana. Bueno, ya sonó anoche. No tardando, va a empezar a temblar, no tardando. Ya tembló anoche, sí, Víctor. Sí, pero adelante de primero es esto. Pero siempre. Después de la alarma sísmica que hacen ahí el simulacro, están atrayendo un sismo. Bueno, ahí lo va. Están atrayendo. Va a temblar, así que prepárense, porque primero es el simulacro y posteriormente va a ser el real. Ahora fue al revés. Estaban diciendo que iba a ser el simulacro y tembló ayer. Uh-huh. Siempre que van a hacer un simulacro, o tiembla antes o tiembla después. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque la gente está pensando en el temblor y abren un portal y uh-huh. tiembla. Dicen que cuando la gente piensa en conjunto en cosas, se abren portales. Muy bien, bueno. Saludo para los portales de aquí de Veracruz. Vamos a ir también, todos también. Mañana. ¡Viva el terremoto! ¡Viva el terremoto! Gracias, Irán. Estamos en contacto. Gracias. Un abrazo. Saludos a Mauricio Álvarez. Ándale, pues. Gracias. Dale. A Irán Barrientos. Y también quiero mandar un saludo. Dice por acá, buenos días, Víctor. Saludos desde Corona, California. De parte de Oscar Lamas. Un saludo para Oscar Lamas ahí en Corona, California. Dice por acá otro mensaje. Dice, por favor, Víctor, dile al Patachuecas que deje de intervenir. Ay, Dios mío. Ay, no me digas Patachuecas porque me traumas. Dice por acá otro mensaje. Dice, güey, Rucho, te faltó decir el operativo que hay en Geopinos. Que hay un operativo. Sí, a ver, en ¿por la qué mañana... te faltó decirlo? No, entiendo. Porque salí huyendo yo, porque el operativo está junto a mi casa, señores. No, a ver, fíjate. ¿Qué siempre, operativo hay? No, oí en los noticieros que había un operativo de judicial allá por la casa. Ajá. Pero no exactamente en mi cuadra. Entonces yo dije antes de que lleguen a mi casa, ya me ¿pero voy. ¿Pero operativo de qué, señor? Policial, si me hablan policial, mucho, no me dices nada. Policial. ¿Qué buscan? Ah, no sé. Ay, sí, no sé. Yo no sé nada, yo no he visto nada. Uh-huh. Y soy una persona que sale y no me meto en problemas. ¿Y a quién pararon? ¿O a quién están parando? No, llegaron a catear una casa. Ah, llegaron a catear una casa. Sí, una casa pero céntrica, que tú ni te imaginas. Juntos. ¿Céntrica aquí en el centro? No, es céntrica del... Yo no entiendo tus comentarios, no entiendo. Sí, en la parte central de Geo. Uh-huh. Estaban diciendo que por una tienda de conveniencia y por ahí llegaron un operativo policial, uh-huh. hicieron un cateo. ¿Quién sabe a quién andan buscando? Bueno. Yo por si las moscas, agarré mi... bolsita y me viene para acá. Bueno. Sí, la cantinita bolsita. De Lara. La cantinita de Lara. Ya. Ya. Está bien, ya. Ya. Mira, Paco Stanley y Amayito por toda la ¡no! bolsita. ¡Ay, no! Pero yo digo mi bolsita de ropa. La cantinita de Lara te espera de viernes a domingo en nuestras noches de son veracruzano y son montuno, ¿sí? A partir de las 3 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Disfruta de rica cocina jarocha, antojería y mixología en un ambiente totalmente porteño y familiar. Este fin de semana llenamos de sabor y alegría tus noches. Y lo que tú querías, la tentación de María. Sembradores del son, pregoneros del recuerdo. La fórmula del son, juventud sonera, salsa van y esencia latina. No, las agrupaciones number one de Veracruz, mis amigos, créamelo. Síguenos en redes sociales como La Cantinita de Lara. Estamos en el Centro Histórico de Veracruz. La Cantinita de Lara. Estamos en el Centro Histórico de Veracruz. La Cantinita de Lara. Noches de son y sabor. Canal entre Allende y Guerrero. Aquí en el corazón de Veracruz. Colonia Centro. Centro Histórico. 2294-385707. La Cantinita de Lara. ¿Cuándo vamos a estar en La Cantinita de Lara nosotros? El día 12. Vamos a estar el día 12. ¿12 de qué? El 12 de mayo.
para las mamás vamos a estar ahí. 12 ¿verdad? De mayo, mis amigos, ¿eh? Pero las que no les llevaron nada a su mamá, pues que la lleven ahí, que no sean piojos. Vamos a un corte y regresamos al vacilón de la fiera. Vamos a un corte y regresamos al vacilón de la fiera. 94.1 FM. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. Son las 10 de la mañana con 58 minutos. 10 de la mañana, 58 minutos. Domingo con las orquestas. Vámonos con la información el día de hoy. Del gran Toño que nos escucha en La Carranza. Saludos, ahí te pido ese favorzote, ahí te debo una. Va que va, saludos, buena tarde. ¿Quién es que dijo? ¿Qué? ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, soy el Paco Lomiano. Oye, mándame el saludo para Taller de Laminación y Pintura Renteral del gran Toño que nos escucha en La Carranza. Saludos, ahí te pido ese favorzote, ahí te debo una. Va que va, saludos, buena tarde. Le moviste la velocidad, Rucho. No. ¿Qué tal, no, Víctor? Buenas tardes, soy el Paco Lomiano. Oye, mándame el saludo para Taller de Laminación y Pintura Renteral del gran Toño que nos escucha en La Carranza. Saludos, ahí te pido ese favorzote, ahí te debo una. Va que va, saludos, buena tarde. El APA colombiano, ahí está, mis amigos, el APA colombiano, claro que sí. Dice, buenos días, señor Víctor, saludos desde la Reserva 4. Queremos ir a la cantinita de Lara, dice por acá. Buen día, Víctor, un saludo a Gloria Galindo, que ayer me da un infarto a mí por decir que se había ido a otro mundo a descansar ahí, no. Un saludo y un abrazo para ella, Lucía y a Punisher. Mándale Madame Becky y Lila Denise de parte de Isamor. Saludotes, Isamor. Saludos, Isamor. Saludos. Se ha perdido Isamor, ¿verdad? No, ahí andaba. No, ya tiene rato que no la vemos a Isamor. Bueno, no la hemos visto porque no ha podido ir, pero el otro día me dijo que quería ir a un evento. Uh-huh. Y que iba a ir con precisamente Punisher. Muy bien. Pero pues ya no la hemos visto. Muy bien. Buenos días, Víctor. Estamos listos para el temblor. Saludos desde Tonatico, Estado de México. No, es que lo están generando. No, los simulacros son simulacro. Atrayentes. Sí. Víctor, payaso Rucho, le puedes mandar un saludo a mi hermano Eder Moreno, que te está escuchando en Saltillo. Ah, atentamente, el Barto. Ayayay. Ayayay, Barto. Saludotes, Barto. O sea, sus saludos. Buen día, mis hermanos. Saludos a todos ustedes ahí en cabina. Y también en Ensenada, Baja California, te escuchamos. Yo soy de allá. Ensenada está cerca de Tijuana, como a 40 minutos. Un saludote de parte de Francotirador. ¡Oh, mi amigo Francotirador! ¿Cómo no? Muy bien. Perfecto. Muy bien, bueno, pues un saludote para Ricardo Rojas. Ricardo Rojas, le voy a platicar una historia, mis queridos amigos. A ver. Ricardo Rojas es un cantante, es un artista. Ajá. De clase mundial. Ya. Yeah. ¿Qué? No, si tú lo hubieras conocido, te hubiera... Gustado el estilo, la interpretación de Ricardo Rojas. No, bueno, está bien. Él lo conocí en un restaurante bar de Los Ángeles. Que tiene mucho parecido con Joan Sebastián. Ah, ok. No es imitador de Joan Sebastián, no. Pero tiene, yo estilo, le vi. El estilo. No, ni el estilo de Joan Sebastián. O sea, se parece a Joan Sebastián. Ah, yeah. Físicamente. Toca la guitarra. Ah, yeah. No, sabe usted. Y abraza. No. ¡Ay, qué ternura! No me digas. No, porque me dio un abrazo, de que nos conocimos. Ay, hay una historia con él, mis amigos, hay una historia con él. Él formaba un dueto con su hermano. Pero nos platicas después de Flash. Bueno, ok. Sí, porque luego nos quedamos picados. Ok. Voy a ir al flash informativo y regreso para contarles una historia, Puerto, de Ricardo Rojas. Te esperamos en el centro histórico. Voy a ir rápidamente. Ah, caray, ¿eso qué fue? No sé, pero bueno. Ahorita lo vamos a checar y regresamos. Ajá. Regresamos. Con Rojas, dices que Rojas. Ricardo Rojas, sí. Cantaba bonito. Ricardo Rojas, bueno. Vamos al corte, como decía. No, vamos al corte informativo y regresamos con más cuando son las 11 de la mañana con 2 minutos, las 11 con 2, aquí en el vacilón de la fiera. Nada más les recuerdo que estamos en vivo para todo el mundo a través de nuestro portal www.lafiera.mx. Usted nos escucha en vivo en cualquier parte del mundo. Vamos al flash y regresamos con más. Buenos amigos, amigo operador, en Muelles y Muebles Olmeca Amapola sabemos que tu tiempo en carretera es muy importante, todo lo sabemos. Y tenemos todo para la reparación de tu tracto, camión o camioneta, amplias instalaciones para tu unidad, mecánica preventiva, muelles y muebles, alineación y balanceo, suspensión, frenos, bolsas de aire, afinación preventiva y mayor, servicios de pailería y soldadura en general.
Para optimizar tu tiempo, contamos con refaccionaria y servicio de lavado y engrasado, además mayoreo y menudeo en muelles para tus unidades o flotillas. Venga con los expertos a Muelles y Mofles Olmeca. Muelles y Mofles Olmeca, Amapolas, carretera Veracruz, Tamsa, colonia Amapolas, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Muelles y Mofles Olmeca, Amapolas está con nosotros. Muelles y Mofles Olmeca, Amapolas, carretera federal Veracruz, Jalapa, en la colonia Amapolas. Muelles y Mofles Olmeca, Amapolas. Son las 11 de la mañana con 6 minutos, las 11 de la mañana con 6 minutos, mis amigos, y hoy tenemos una historia, un caso de la vida real. Resulta que dos hermanos formaban un grupo llamado el Dueto Varón. El Dueto Varón, el Señor de las Canas, es un dueto que hace muchos años, pues bueno, estaba sonando fuertemente, y resulta que por situaciones los hermanos se separan, se distantean, hay una distancia entre ellos, detalles que siempre pasan, ¿no? Pero uno de esos dos hermanos, mis amigos, uno de esos dos hermanos se va del pueblo, de ese pueblo que los dio a nacer, de ese lugar, no recuerdo exactamente qué lugar es. Y se va de ahí, cruza la frontera y llega a los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo? El hermano que llega a los Estados Unidos empieza su carrera de cantante, músico. Y el otro hermano se queda en el pueblo. El Dueto Varón, pues termina, al estar ellos separados, se desvanece el Dueto Varón. Los años pasan y ellos se separaron. Y por problemas, detalles insignificantes, se dejaron de hablar. ¿Por la qué? Nostalgia llega, ¿eh? ¿Por qué, Víctor? Bueno, qué chismoso eres, pues no sé. No había teléfono, ¿qué? Estaban lejos. Los años pasaron y cuando llega a una edad donde pues quieres reencontrarte con la familia, con tu hermano, por una mueca, descubre que uno de su hermano ya no está en el mismo pueblo de antes. ¡No! En la localidad, no sé dónde sea, no sé qué ciudad, no sé qué pasó? Lugar. El otro hermano que se quedó en México, ya, coincidentemente está aquí en Veracruz. ¡No me digas! Y trabaja en una escuela. ¡Ay! ¡Su nombre! Ricardo Rojas, que es el hermano que se fue a los Estados Unidos, a Los Ángeles, que está, para ser exacto. Sí. Nos conocemos y me dice, por favor, ayúdame a localizar a mi hermano. Mi hermano está en Veracruz. Quiero que volvamos otra vez a... ¿A hacer el Dueto Varón? No, pues a llevarnos, a hablarnos, a contactarnos. Ah, ok. ¿Qué pasó? El hermano está aquí trabajando en Veracruz, coincidentemente. ¿A dónde? En una escuela, ya te dije. Oye, no pones atención. ¿Para ir? En una escuela, señor. ¿Ir a buscarlo? ¿Qué escuela? Fue pobre allá por su infancia. Tuvo un poco de ignorancia, pero la logró vencer. Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando, dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando. Andador de mil veredas, de pueblos y calles viejas, ¿dónde quedaron sus años? ¿Dónde acabaron sus penas? Pues vamos a hacer la chamba de que se reencuentren, porque la magia del micrófono de la Fiera 94.1 FM, bueno, tú lo has visto. Sí, ¿no? Hemos localizado familiares. En Hawái. Hemos unido parejas. La de Hawái, ¿te acuerdas? Que estaba en Hawái la chica. Y el chavo en Estados Unidos. Sí, sí. Bueno, aquí vamos a unir a los hermanos. Vamos a unir a los hermanos, mis amigos. Te estoy pidiendo el nombre de su hermano y el número telefónico para hablar con él y decirle, tu hermano te está buscando. Sé que están distanciados. Ay, sé que hubo un problema. Ay,
¿no? Mis hermanos también me andan buscando. Sí, pero a ti nadie te quiere encontrar. Aquí la diferencia es que sí se quieren volver a ver. Aquí sí se quieren volver a ver. No, ¿no? Me andan buscando porque le debo a mi mamá. Pero bueno, vamos a ir al corte comercial. Regresamos con más aquí en el Vacilón de la Fiera. 94.1 FM. Y regresamos del cambio. Estás escuchando La Fiera. 94.1 FM. Muy bien, mis amigos, son las 11 de la mañana con 15 minutos, 11 de la mañana con 15 minutos. Vamos a hacer una llamada hasta Los Ángeles, California, por una historia familiar, porque ahora resulta que no es su hermano. No, ¿qué era? Entonces, creo pues, que es su cuñado. No, pues aquí hay uno que dice que es su hermano. Y dos más que quieren serlo. Deja de comunicar con este caso, mis amigos, porque nosotros somos una situación de buscando y... Ay, todo es mentira, ¿no? ¿Eh? No se crean nada de lo que... No sé de qué me hablas. De que no se crean lo que digo yo aquí. Ricardo Rojas. Ricardo Rojas. Ricardo Rojas. ¿Hasta dónde? Anaheim. ¿Eh? Anaheim. Ajá. Bueno, cuéntame, ¿estaba el frío fuerte por allá? Sí, estaba fuerte el frío. Vamos a contactarlo, mis amigos. Vamos a checar y que nos cuente la historia para que usted... Igual si tiene algún familiar que quiere usted reencontrarse con ese familiar, nosotros estamos... Pues, bueno, ¿qué tal, mi estimado Víctor? Ricardo, buenos días. ¿Sí? Estamos en vivo aquí en Veracruz, México. Son las 11 de la mañana con 16 minutos, las 11 con 16. Y bueno, platicándole al auditorio que en el programa de que tú eras parte del dueto Varón, que eran claro. Un dueto que le abrió a muchos grandes de la música. Háblame un poquito del dueto por ahí conociendo la historia. Resulta que ustedes, ¿cuántos eran los organizadores de ese grupo? ¿Solamente ustedes dos o había otras personas que formaban parte de este dueto? Fíjate, Víctor, que pues es la palabra lo dice, dueto Varón, surgió a partir de cuando nosotros queríamos sacar los apellidos. Él es Valderas, yo soy Rojas. Dije, Varó, como que suena un poco así. Y le metimos la N. Y no porque seamos ambarones, pero igual. Tuvimos la gran suerte de surgir en el ambiente artístico. Tenemos 3 discos en existencia. ¿Y a qué grupo le abrían ustedes? Cuéntame. Nosotros trabajamos mucho en la región, Zamora, Apatzingán, Morelia. En Zamora alternamos con los Tres Haces, con los Dandies, con los Panchos, con Manolo Muñoz. Oye eso, Rucho. Y alternamos con ellos en muchísimos eventos que habíamos. Aunque fuéramos de relleno, pero igual... La gente nos apreciaba mucho nuestro trabajo. Oye, y cuéntame, entonces, el dueto Varón se separan, tú te vas a los Estados Unidos a trabajar, sí. Y a Los Ángeles, y el otro integrante, ¿qué es tuyo? Él viene siendo cuñado, ex esposo de mi hermana. Ex esposo de tu hermana, ok. Él es mi cuñado, él es un artista de primera calidad, La verdad, y él ahorita está trabajando por ahí en el puerto de Veracruz. Fíjate la coincidencia, que ¿y dónde, cuando ustedes se separan, él dónde se encontró, dónde estaban ustedes? Bueno, en Jiquilpan, Michoacán. Fíjate, estaban en Jiquilpan, Michoacán, y resulta que ahora el cuñado está en Veracruz. Sí, porque a la separación de con mi hermana, él arrancó porque él es originario de Veracruz, él es jarocho. Ah, ok. Y yo, al separarme de mi pareja, arranqué para acá, para California, donde nunca debí haber salido, donde nací. Ah, ¿tú naciste en California? No es cierto, es cotorreo. Pero yo te voy a creer, No, sí. Tiene toda la pinta de gabacho, cabrón. No, vaya, pero no. Oye, no. Ricardo, bueno, entonces eres tu cuñado y ahora, ¿quieres retomar Ricardo, bueno, entonces eres tu cuñado y ahora, retomar la amistad, la situación, sí, claro. De todo lo que conlleva el estar bien, porque por detalles o a veces se separan, uh-huh. ¿no? Se separa la familia, sí. Y tú quieres contactarte con él. Bueno, pues me voy a conectar con él, voy a localizarlo, aquí ya tengo su nombre, me lo dice. ¿Cómo se llama él? Hugo Valderas. Hugo Valderas, vamos a localizar a Hugo Valderas. Conéctalo, y si nos pudieras reconectar entre los tres, hacíamos una buena compaginación. Ahora bien,
tú estudia un poquito la música que tenemos. Son 3 discos de 15 éxitos cada uno. La gran mayoría son covers, claro. Pero te vas a dar cuenta de la calidad musical que tuvimos y que en su momento, pues, yo siento que así hay calidad musical. Muy bien. Yo me dediqué a andar de solista como él lo hace, porque también lo hace muy bien. Y contáctalo, yo te di su número y hazle saber que estás en frecuencia con el dueto Barón, que es el sello que estamos manejando. Con Ricardo Rojas, que es tu excuñado. Muy bien. Ahorita yo me encargo de eso. Yo me encargo de eso ahorita y estate pendiente de la llamada telefónica, ¿eh? Porque yo en sí, como solista, no tengo ningún sello artístico. El único sello artístico que tengo es la calidad de mi trabajo, que la evalúa, pues, la gente que me escucha. No, y si... Oye, Ricardo, ¿podrías a capela, nos podías interpretar algo, nada más para escuchar la tesitura de tu voz, que aquí Veracruz escuche? Tenemos aquí al payaso Rucho. Yo tengo un payaso aquí en cabina que... O sea, ya son dos. Sí, ya son dos, sí. Y entonces que ¿sí? Le estoy presumiendo mucho de tu interpretación, pero no hay como escucharla. ¿Podrías, un pedacito nada más a capela, cuál sería? ¿Qué sería? Ahí te va. Estoy con la voz fría, vengo de caminar, pero ahí te va. Con mi dolor, causando penas, voy rodando por ahí. No hay una frase de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces lo he escuchado repetir, esa palabra que me llena de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, que me arrebose con sus besos y sus abrazos, que me distinga en el modo de vivir. Ahí es, compositor también. No, bueno, Ricardo, pues tengo que descomponerlas. Muy bien, muy bien. Oye, pues ahí está, me comunico un poquito más adelante, Ricardo. Vamos a comunicarnos con tu excuñado, vamos a ver de qué se trata y cómo está la situación, ¿te parece? No lo digas excuñado, porque para mí va a ser hasta la muerte mi cuñado. Muy bien, perfecto, bueno, pues está con tu cuñado, muy bien. Ándale, tú dile, ¿sabes qué? Ya tuvimos una entrevista con Ricardo Rojas, él está en California. Nos habló de ti, queremos contactarlos y queremos escucharlos. Ándale. Yo me encargo de eso. Estamos en contacto, Ricardo Rojas. Mi estimado Víctor, encantadísimo de escuchar tu voz. Yo sé que tú eres un gran personaje y no me gusta ensalzar a la gente cuando no lo es. Y tú eres un gran personaje. Te mando un saludote, muchas gracias. Cuídate. Ándale, mucho, pues. Y por ahí nos vemos en abril, de este abril, en un año. Y me gustaría estar en la radio en vivo contigo. Órale, pues, en un año por acá. Si no lo permite. Cuídate mucho, Víctor. Gracias, Ricardo. Ahí está, nos vamos a comunicar con él. Ahí está la situación. Ya le entendimos cómo está la cosa, ¿no? Ya se separaron, pero... quiere... Ya no anda... su compañero cantante y anda con la hermana de Ricardo. No, pero él quiere un reencuentro, pero musical. Musical. Ya, sí, exactamente, eso es lo que quiere él. Qué bueno, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a localizarlo, mis amigos. Y quiero decirle que te ha pasado que se te friega el radiador y andas consiguiendo... es un castrecito, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no tienen el modelo exacto? Que las marcas que tienen estar bien, son bien kiki las marcas y no las encuentras. Tenemos una noticia, en la Casa del Radiador puedes encontrar el que buscas al mejor precio. Manejan radiadores automotrices, agrícolas de carga pesada y también fabricados con medidas específicas. Además, son distribuidores de las marcas mexicanas Raza. Aprovecha que tienen entrega a domicilio inmediata completamente gratis y el precio especial para talleres está muy bueno. Haz tu cotización al WhatsApp
WhatsApp 2291. Está completamente gratis y el precio especial para talleres está muy bueno. Haz tu cotización al WhatsApp 2291-619190. Te voy a repetir el número para que lo puedas anotar, por favor. El número telefónico es 2291-619190. La Casa del Radiador, siempre al frente de tu motor. Prolongación Miguel Alemán 2419. A media cuadra de Mangos Tristes, son los del Bulldog. Son los del Bulldog. La Casa del Radiador, 2291-619190. La Casa del Radiador, siempre al frente de tu motor. Vamos al corte comercial, regresamos con más, mis amigos, aquí en el Vacilón de la Fiera. 94.1 FM. Vamos al corte, regresamos. Este es el Vacilón con Víctor Sánchez. ¡Ay, ay, ay! Amigos, son las 11 de la mañana con 27 minutos, las 11 de la mañana con 27 minutos. Vamos a comunicarnos con Hugo Valderas, vamos a checar aquí, vamos a conocer la historia, a ver por qué se pelearon, por qué, ¿no? ¿Por qué se separaron? ¿Por qué se separaron? Que nos cuenten el chisme. Vamos a localizarlo. Vamos a localizarlo y, que lo conozca. Ricardo Rojas, ¿verdad? Ricardo. Anota el nombre, ayúdame a anotar el nombre, Ricardo, por favor. Rojas es... Bueno, buenos días. Muy bien. Estamos comunicando con el cuñado, que está enojado, que se supone que se separaron y que el que está en Los Ángeles quiere reencontrarse con Hugo. ¿Cómo se llama el Hugo? Bueno. Hola, Hugo, buenos días, Hugo. Buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Oye, pues nada, fíjate, ya nos ubicó con la voz y todavía ni nos presentamos. Es que no me digas, no me digas que estabas escuchando el programa. Lo escucho regularmente, sí. ¿Y hoy lo estás escuchando? Hoy no, porque ando muy ocupado trabajando. Okay, pero ¿cómo identificaste que era yo? ¿Me tienes registrado? ¿Nos conocemos? ¿O por qué dices Víctor? Porque así es tu nombre, ¿no? Víctor. Tú eres el que la hace de jarocho. Muy bien. No, mira, te quiero decir otra cosa importante. No sé si conozcas a Jorge Villanueva, de Chapas y Elevadores, ahí en Bolívar. Ajá, me suena, me suena. Él fue el que me mandó la información esta que estabas hablando ahí del dueto varón. El dueto varón, que me acabo de enterar, que el dueto varón, oye, qué exitazos tienen en YouTube. Hemos estado escuchando canciones del dueto varón, y eso sí, porque... Porque Ricardo Rojas me habló del dueto varón, ahora que sube en Los Ángeles, ¿sí?, la semana pasada. Okay. Y me habló de ti, que te encontrabas aquí en Veracruz, y le digo, así bueno, pero ¿cómo en Veracruz si yo no lo conozco? Y dice, no, es que el dueto varón ya no se está ejecutando el dueto varón, cada uno agarró su camino y cada uno está haciendo lo suyo. Pero ahí me enteré de que había un distanciamiento con Ricardo Rojas. Y me dijo, por favor, localízamelo, por favor, quiero limar asperezas, quiero hablar con él, ando localizándolo, pero no me ha sido posible. Y ya sabes que uno es chismoso, y dije, me voy a enterar del chisme, a ver qué pasó. Yo me tengo que enterar del chisme, a ver qué está pasando con todo esto. Y bueno, sí. Hugo, yo no sé, la verdad, el fondo de la olla. Dicen que él dice que va a seguir siendo tu cuñado hasta el último día de su vida, que haya pasado lo que haya pasado. Él sigue siendo. Sí, me quiere mucho. Es que en algún tiempo vivimos en Amaciato. Ah, bueno, pues es lo que nos queremos, enterar de todo esto, ¿no? Y entonces lo que pasa es que yo ahorita estoy esperando la oportunidad. Mi hijo está siendo ciudadano y me está me va a arreglar los papeles para yo irme allá a Los Ángeles, California, me imagino. Muy bien. Oye,
Me estoy comunicando con este hombre, voy a enlazarme con él, ahorita que le llame. Oye, y bueno, platícame, ¿qué habría posibilidades de volverse a encontrar, de volver a formar este grupo varón? ¿Habría alguna posibilidad? Yo creo que sí, te digo, mi hijo me está arreglando los papeles. Sí. Para ir en Estados Unidos, él se está haciendo ciudadano. Entonces, ya hemos platicado con mi cuñado que allá nos vamos a encontrar, primero Dios. Yo pienso que en este año, o a principios del otro. En este año, a principios del otro. Oye, ¿y qué crees? Te tengo en la línea a Ricardo Rojas, que te quiere saludar a través de los micrófonos de La Fiera 94.1 FM. Ricardo, aquí tenemos a tu cuñado, salúdalo, por favor. Mi estimado Víctor, un saludo enorme para mi cuñado. Él sabe que lo quiere un chingo, valga la expresión. Lo quiere mucho, Luis, lo quiere mucho. Pues ahí lo tenemos, salúdalo, ahí está, en la línea telefónica, bueno, señores. Bueno, el dueto varón en vivo. Es un duetazo. ¿Qué onda, cuñado? Cuñado, yo te quiero mucho. Hay diferencias, tonteras, pero igual. Aquí no vamos a limar las perezas. Olvídate de eso. Sale, seguimos igual. Yo ya me olvidé. Víctor. Seguimos igual. Hijo, Víctor es un comediante de primera clase, el canijo. Ya lo conozco, sí. Ok. Sí. Aquí estuvo en California. Yo compartí con él el escenario en un evento cerca de Los Ángeles. Y compartí en algunos momentos. Es un comediazo de primera. Sí. Oye, y un gran locutor también. No. Gran locutor. Y tuve la gran suerte, cuñado, de conocerlo acá. Estuvo ahí en el restaurante donde yo canto. Y la verdad, yo le di tu número. Le dije, ¿sabes qué? Tenemos detallitos, ¿verdad? Y contáctalo. Y él va a promover el disco. Y yo le dije que tú tienes posibilidades de venir para acá y aquí vamos a renacer el dueto. Sí, así es. Sí, te late, sí, te late otra vez el dueto varón, te late, amigo. Sí, siempre te digo que ya habíamos quedado. Yo nada más estoy esperando que mi hijo me llame y yo partir inmediatamente para allá, para donde se va a hacer el papeleo ese, de cumplir con los trámites que hay que llenar. Inmediatamente, primero Dios, antes de que nos hagamos más viejos. ¿Más? Más. Muy bien. Pero no. Oye, pues ahí está. Yo me siento como de 30 años. Muy bien. Yo de 30 centímetros, pero igual, no pasa nada. Ah, hijo. Oye, ¿saben qué? Me está solicitando la empresa, Grupo Paso Radio, me está solicitando una fotografía de ustedes, porque queremos confrontar el dueto varón para que lo conozca el público. Si ¿Sí me puedes mandar una foto, por favor? Cada uno de ustedes me puede mandar una foto, si es tan amable, aquí a mi número de WhatsApp. No. Ahorita, de las fotos actuales, de las fotos del dueto varón, las tenemos, queremos unir. ¿No? Cuando era el dueto y ahorita que los estamos encontrando después de muchos años. El reencuentro del dueto varón, exactamente. Si me mandas una foto, por favor, Ricardo, y tú también, Hugo, por favor, si eres tan amable. Mira, Víctor, yo siento que lo vas a rescatar más bien del de Google, en los discos. No, escúchame. Ya tengo esas fotos, perdón. Ricardo, ya tengo esas fotos. Quiero una foto tuya ahorita actual. Ahorita, yo una te la foto mando. Tuya, ahorita, pero trata de tomarte una foto tú vestido, porque a veces que me mandó una foto que me dijo, mira, conóceme. Vestido. Ajá. Yo tengo la de mi cuñado, pero desnudo. Mándale, de todas maneras. Mándala para checar todo. ¿Eh? Oye, Víctor. Dígame. Si te puedo mandar una con el Chete Fernández, no, ¿verdad? Como que no. Tú mándame las fotos para poner ahí, mire, este era el dueto varón, así estaban como dueto varón, y a los años ellos son, uno está en Veracruz y el otro está en Los Ángeles, California. Mándame para hacer la información aquí en redes sociales, ¿sale? Sale, pues. Y bueno, muchachos, Hugo y Ricardo, qué bueno que otra vez están conectando. Del dueto varón, y estamos en contacto y espero que se vuelva a unir, porque de verdad que las canciones, la interpretación está muy bien. Yo tengo pasión por eso. Muy aunque bien. Sea los últimos respiros de nuestra vida, ya tenemos 63 años los dos. Fíjate, uno en Los Ángeles y otro aquí en Veracruz. Muy bien. ¿Ah?
Hugo, ¿cuándo piensas venir aquí a cabina? Queremos conocerte, Hugo. ¿Cuándo vienes? Me voy a dar un tiempo. Te aviso, Víctor. Me imagino que va a quedar registrado tu número. Y te aviso y para ir a hacer una bohemia por ahí cuando menos mientras. Muy bien, bueno. ¿Qué te parece? Recuerda que toda esta entrevista, todo esto que acabamos de escuchar, está en YouTube. Ustedes pueden entrar a YouTube, ponen La Fiera Veracruz y van a escucharse en YouTube. Ahí se queda guardado, así que cualquiera de los dos entra a YouTube y pone La Fiera Veracruz al día de hoy y ahí va a estar la entrevista. Les mando un saludote, Hugo, Ricardo. Gracias. Víctor, dígame. Víctor, antes de que cierres tu programa con respecto a nosotros, te voy a decir una cosa, ¿eh? Mi cuñado es garantía. El día que lo invites a una bohemia, no te la vas a acabar, cabrón. Pues ya nada más que es cosa que él quiere, que puede venir mañana con nosotros. Organiza. Sí, nos ponemos de acuerdo. Es garantía, mi cuñado es garantía. Ándale, pues. Es un artistazo, te lo juro. Muy bien, bueno, pues ya con tu recomendación. Haz que de ya cuenta te escuchamos. Que vas a escuchar a José a los 80 años. Ay, no me igualito. Digas. Ah, sí. No, bueno. Ok. Trae todo el repertorio. Muy bien. Oye, pues estamos en contacto, Hugo, no lo dejes, no lo eches en saco claro roto, ¿eh? Sí, aquí no. Te invitamos aquí en cabina. No. Claro que sí, muchísimas gracias, Víctor. Cuñado. Lo tomo en cuenta. Cuñado, seguimos en contacto, ¿eh? Dale, cuñado, sí. Desbloqueame, canijo, ahí estamos en contacto. Dale, cuñado, Víctor. Desbloquéalo. Sí, me bloqueó. Ya no se peleen, locas. Cállate la boca, tú. Órale, pues, gracias, hermano. Órale, ay, pues. Cariño. Desbloquea, ay, lo que quiere hablar ya, contigo, hombre. Desbloquealo, dejen de andar. Dese un beso, ya. Ya, cállate tú. Ándale, pues. Estamos en contacto. Muchas gracias. Invítalo ahí al canal. Y cuando vengas aquí a California, Víctor, cuenta con mi persona, ¿eh? Ay, Ricardo, muchas gracias. Tú sabes que cuentas conmigo. El Alex es un buen anfitrión. Tú eres un gran artista. Muchas gracias. Tienes una calidad enorme. Yo ya la vi. Tú eres del montón. Y pues hay que valorar todo eso. Ahí estamos en contacto. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor. Ricardo. Gracias. En contacto. Me da gusto saludarte. Es un placer saludarte, Víctor, la verdad. Y espero ponerme de acuerdo contigo para algún día ir, ¿sale? Ya, mañana o pasado, cuando tú gustes. Ya es cosa tuya, ¿eh? La invitación ya está hecha y aquí está la apertura de la cabina para que vengas aquí y hagamos un programa bohemio, ¿eh? Cuando tú me digas, ya es cosa tuya, si tú vienes, aquí se hace mañana o pasado, ¿eh? Ok, gracias, Víctor, muy amable. Pues, estamos en contacto, muchas gracias, me despido de los dos, mis amigos, y desbloquéalo. Pues sí, ¿verdad? Sí, desbloquéalo, si no, ¿cómo van a hablar, verdad? Ay, se odian. Bueno, pero se aman. ¿Se aman? Pero se aman, porque los recuerdos siempre son importantes. Me voy a correr a comenzar, mis amigos, el otro varón que reintegrándose de nueva cuenta. Ojalá que se pueda hablar y que no. A veces por tonterías nos llegamos a. No, y a veces ni son reales, o a veces es una tontería que pues bueno, se malinterpreta y se pierde más por menos. La vida y eso es un. ¿Me permites tantito? Déjame ganar trabajo en Los Ángeles. Déjame abrirte camino. Déjame abrirte camino. No, es cierto, si ni me llevaste, además. Déjame abrirte camino. Por eso fui a abrir camino, espérate, ¿no? Bueno, entonces, bien, ya. Y acá tenemos a casi mi padre, Alberto Aguilar. Alberto, buenos días. Ay, tú dijiste que no era tu padre. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días por la mañana, espero que se encuentren bien. Alberto Aguilar nos habla desde Houston, Texas, desde Houston. ¿Dónde te encuentras, Alberto Aguilar? ¿Estás en Houston o en qué parte? Estamos en la base Edward de San Luis, Missouri, el día de hoy. Ah, hijo de la matraca. San Luis, Missouri. Y aquí echándole. En San Luis, Missouri, sí, nos tocó esta semana estar acá porque estamos preparándonos para viajar al hermoso puerto de Veracruz, ya sabes, para estar allá con ustedes. Oye, pues muy contento, ahí está Alberto Aguilar Show Bar, que nos ha hecho el favor de aceptar la invitación, viene con todos los gastos pagados por parte de la compañía Vas Pa' Fuera Corporation. No me digas. La compañía Vas Pa' Fuera le está pagando los vuelos. Los vuelos. El hospedaje. Las comidas. Las comidas. Y la canita al aire. ¡No me digas eso! Sí, la canita al aire también está pagando. Alberto Aguilar, que se presenta aquí en Veracruz el día 29 y 30 de abril. Ya se le mandó. Alternando con el Jarocho Show, estarán los dos haciendo noche de comedia aquí en la zona norte, la zona gourmet de Veracruz. No me digas. Y aquí se presenta Alberto Aguilar desde Houston, Texas. Va a estar el payaso del amor, el Jarocho. Sí, su minuto. Muy bien.
Perfecto. Minuto oficial. ¿Qué nos vas a presentar en este show, este Alberto Aguilar? Tenemos lo que es la variedad y la imitación. Tenemos la imitación de Vicente Fernández y la variedad y las melodías que me encargaron la vez pasada también. Oye, ¿por qué todos los imitadores? ¿Por qué todos los imitadores imitan a José José, a Vicente Fernández, a Luis Miguel? ¿Por qué no imitan a otros? Por ejemplo, a mí me gustaría que Alberto Aguilar imitara a Mario Almada. ¿O que imitara a Fernando Almada? No, es que a mí sí me iban a acabar las balas. A mí sí me iban a acabar las balas. Sí, eso no, sí. Pero fíjate que sí es como... en mi caso sí hemos hecho invitaciones, por decir, como Eros Ramazzotti con Vicente Fernández, Juan Gabriel con Vicente Fernández, en fin, es lo más variado, ¿no? Muy bien. Ahora me está mandando Alex Cervantes. Ay, no. Dice, qué bárbara eres. Dice, ahora te crees Cristina Saraleri. Fíjate, me está diciendo que ahora ya me creo porque estoy uniendo familias, dice por acá. Dice, yo también quiero reconciliarme con Rucho, que me desbloqueé. Oye, ahorita que estás en el momento de reconciliación, en el momento, como lo decía don Francisco, en el los minutos del pecado y del perdón, sí. Vamos a conseguir una nueva novia para el Rucho, porque también vamos a hacer un sí, programa sí. Así de encuentro, ¿no? El porque Ruchotón. Ya Rucho ya, el Ruchotón. El Ruchotón del amor. La carreta del amor. Fíjate que hablando de la carreta del amor, si me lo permites, quiero mandar un par de saludos muy especiales. Hasta Alvarado, Veracruz, a Cristal Aurora Carán Palacios y toda la familia Carán en Alvarado. Preciosas, preciosas hermanas, preciosa familia. Y sí. Le mando un abrazote a Cristal y a todas las personas de Alvarado, a todos los amigos de Alvarado, que siempre nos han aplaudido y nos han mandado los textos. Cuando estábamos en Sábado Gigante nos mandaban, bueno, muchas personas que votaron para que yo ganara en Sábado Gigante. Y los invitamos a que nos acompañen en La Mexicana, ¿no? ¿Cómo se llama ahí? Muy bien, claro que sí. Para 29 y 30 de este, ¿no? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? 29 y 30, sí. Sí, ya falta. Una semana. Pero ya le mandé la publicidad para que usted la vea. Alberto, pues te mando un saludote. Cuídate mucho en San Luis, Missouri. Y estaremos próximamente recibiéndote aquí en el aeropuerto Heriberto Jara. Cuando llegues, tú te vamos a llevar por un recorrido a los mejores lugares gourmet, para que conozcas la comida tradicional veracruzana, aquí con doña Félix, que nos fía. ¿No? Oye, y que tenga picadas de mole, porque son las buenas. Picadas de mole, perfecto. No puedo despedirme sin mandarle un saludo a mi patito allá, te quería, hombre. También sí, claro, me invitó sí. A comer también, picaditas de mole también. Muy bien. Estamos invitados. Perfecto. Un abrazo para ustedes, cuídense, ya nos vemos. Chale. Alberto Aguilar, que para mí, como mi padre, no. Que nos ha dado mucho trabajo en Houston, mucho trabajo en Dallas, nos ha dado trabajo allá a Corpus Christi, que nos llevó a Corpus Christi, nos llevó a Kansas City, nos llevó a trabajar a Kansas City. Abrió la puerta del trabajo, la verdad. Y no me ha pedido nada, ¿eh? No. Ay. Ya ves que Verónica Castro le pidieron cosas para que triunfara, no, y a Lucía Méndez. No, a mí no me ha pedido nada, pero ya estoy preparado. ¡No! Ya cuando guste. Bueno, Alberto, te mando un saludote y gracias. Y nos vemos por acá el fin de mes. Igualmente, también saludamos por ahí a toda la familia de a todos los amigos allá, a tus amigos de Corpus Christi, que van a estar el día 6 de mayo ahí en el Salonzote Grande de Corpus Christi. Nos vemos allá. Allá nos vemos. El Jarocho Show. Gracias, Alberto. Me voy al corte y regresamos. Gracias. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. Estábamos platicando, mis amigos, y quiero decirle que a través de los micrófonos de La Fiera 94.1 FM han surgido cosas mágicas que nos han sorprendido. La frecuencia del 94.1 FM, que llega a diferentes partes del estado de Veracruz, es impresionante. Y luego por plataformas, la señal de La Fiera a través de internet, de plataformas, llega a todo el mundo. Nos han escuchado desde Israel. Desde Israel nos han enviado rosarios benditos de Israel. Sí.
por correo, donde ahí viene la... El rosario. No, sí, pero ¿cómo se llama? Que checamos que sí viene de Israel. El lugar de donde es procedente. El procedente de... Nos escuchan en Colombia. Fíjate, a ver, vamos a hacer una lista. Agarra tu libretita, por favor. Vamos a hacer una lista para checar. No es libreta, es tableta. Phoenix, Arizona es un lugar que nos escucha. Ahora, aquí lo tengo en la vamos línea. Vamos a apuntar a este gran hombre que es como mi padre. ¿Quién es? Phoenix, Arizona. No, no dijiste que no. Que es que no, dormía. Sí, no, no, cállate la boca. Que dormí en la banca. Shh, cállate la boca, no, que no. Me envió para desayunar. Adelante. Phoenix, Arizona, adelante. Este es tu programa. Adelante, Phoenix, Arizona. Bueno, buenos días. Buenos días. Víctor. Hola, ¿cómo estamos? Buenos días, dígame. Bien, ¿qué andamos trabajando? No, es que ayer me estaban calumniando que yo marqué, por eso pues quiero aclarar las cosas. ¿De qué me hablan? No entiendo. ¿Por qué me hablan del ayer? No entiendo del ayer, ¿de qué me hablan? No sé, pues no sé qué habla él. A ver, cuéntame. No, pues a ver, ve que ayer una señora chismosa dijo que yo estaba hablando mal de usted. Ah, no, ya me acordé, no fue una señora chismosa, fue Kumbala, que dijo que tú habías votado para que me sacaran de esta empresa. No, yo no voté por usted, eso lo hicieron desde el viernes, estaban votando por usted para que lo sacaran. Pero ¿quién votó? ¿Quién? ¿Quién hizo esa votación? No, pues la verdad no me acuerdo del nombre, pero fue una persona ahí de Veracruz que votó que para que se saliera. Ajá. Ok. Y pues, véngase por acá, mejor, papá Víctor. Mira, tú ni trabajo fijo tienes. Tú ni trabajo fijo tienes. ¿Qué me quieres decir que vaya yo a Phoenix, Arizona a trabajar? Si tú andas buscando chamba también. Invítame cuando ya tengas un trabajo fijo y cuando se estén solicitando trabajadores, pero no me vengas a mí. Véngase para acá y tú ni casa tiene ahorita. A los tres. No. Oye, para preguntarle cómo le fue ahorita que vino para acá. Me fue muy bien, nada más que regresé con gripa, con temperatura, de por meterme al jacuzzi, esto es verdad, por meterme al jacuzzi de la casa de Alex Cervantes, me enfermé. Y es que le puso calentador al agua, le calentó el agua. El agua tiene un sistema de calefacción. Y entonces calienta el agua, y el problema es que abajo estaba todo dar, calientita el agua. El problema es que cuando salí, ya salí desnudo, porque no. Me dijo, te puedes quitar la ropa ahí en la alberca y enjuágala. Entonces me quito la ropa en el jacuzzi, exprimo la ropa, salgo desnudo. ¿Desnudo? ¿Ví? Desnudo, pues que allá la gente anda... ¿Anda desnuda? En sus jardines, en su alberca. Oye, pues aquí se había. Y entonces sentí el cambio de temperatura de lo caliente del agua del jacuzzi a lo frío que estaba la temperatura. Y ahí fue donde rácale, me pegó el... ¿No? Y luego desnudo, pues entró todo la frialdad. ¿Por dónde? Por todos lados. Por donde pues, pero bueno, ¿qué tanto, oiga, ¿qué tanto ruido haces, Phoenix, Arizona? ¿Qué ruido haces? ¿Mande? ¿Qué ruido haces? Estás golpeando cosas ahí y molesta. Ah, no, sí. Estoy acomodando unas cosas. Oiga, ¿y de presentaciones cómo estuvo? Todo muy bien, gracias a Dios. Todo muy bien. Pero para ver, ¿para eso me hablas? ¿Para no? ¿O para no tienes que decir y por eso está inventas? No, para decirle que el salado es rucho, que mejor vaya solo. Mira, siempre que va solo siempre le va bien. Pues yo, mira, ¿quieres tirar veneno? Te voy a decir algo real. Esa es la única ocasión que me han dado más trabajo cuando me presento en un lugar, porque siempre vamos a lugares y nunca nos vuelven a contratar, no, ¿verdad? No. Pero coincidentemente, ahora que no fue Rucho, coincidentemente que ahora que no fue Rucho, ahí mismo me contrataron en dos lugares más. Fíjate. En dos lugares más y nos cayó ahí una jugarreta, ¿no? Pues, ¿para qué no vas? ¿Para qué no vas? Solita llegó, solita ahí. Pero bueno. Entonces, Phoenix, Arizona, pues muchas gracias por echar tu veneno y decir que ahorita que no fue Rucho salieron cosas buenas. Solamente le estoy abriendo los ojos. Muy bien. Mientras me abran los ojos a larga distancia, todo está bien. Sí. Todo está muy bien. Ahí le mandé para el desayuno, papá Víctor. Muchas gracias, Phoenix, Arizona. Es para que se aliviane de la gripa, no sé, un vuelo a la vida ahí, una cervecita. Pues yo al rato voy a subir al Facebook las pláticas que tenías con las chavas de acá. De regreso. Muy bien, sí. Bueno, pues te mando un saludo. Yo lo ignoro, papá Víctor. Mándeme.
Yo lo ignoro, papá. No, es que yo no sé de qué hablen, no entiendo. Ay, no sabe. Yo no entiendo de qué hablas, de unas pláticas de una chava, no entiendo. Entonces él hablaba con unas chicas y acá les mandaba likes, por eso lo corrieron a la banca y lo voy a retomar. Ah, muy bien. Por víbora. Bueno. Dígale que no sea mentiroso, que no fue una de allá, fue una de aquí. Muy bien. Phoenix, Arizona, no pierdas tiempo. Te enganchas y pierdes tiempo. ¿Tú crees que yo estoy perdiendo tiempo? Te mando un saludo, te cuídate mucho, Phoenix, y gracias por el desayuno, que no era necesario. No era necesario, pero... No era necesario, Vito. Es un decir. ¿Y el caballero Lalo cuándo va? Pues ya, la invitación ya está hecha. De hecho, ya está su lugar, está el caballero. El lugar del caballero Lalo ya está libre. Porque no viene porque no quiere. Nadie lo quiere. El comité de acá de Estados Unidos, estamos de acuerdo que vaya Caballero Lalo y que Macumba ya sáquelo, de verdad. Bueno, ya pero no fastidia. Viene, pero no viene Caballero Lalo. Ni Macumba. Y ni Macumba. Igual que el otro, el Cuchumemo, ya me tiene harto, Cuchumemo, Marque. Ustedes están queriendo sacar a Macumba y Macumba ni viene. Ni viene. Él ni le preocupa, él tiene tarjeta de crédito, ya se acabó el dinero en efectivo, ya está en el buró de crédito. Fíjate, este muchacho no tenía nada. En el mismo año que le sacaron su acta de nacimiento, obtuvo su credencial de elector. Sí. En el mismo año que sacó su credencial de elector, le dieron tarjeta de débito. En el mismo año que le dieron su tarjeta de débito, le entregaron una tarjeta de crédito. Y en el mismo año ya está en el buró de crédito. En el mismo año ya está en el buró de crédito, bueno. ¿No? Este hombre en un año hizo mucho, Victor, mucho. Ayer yo pedí una tarjeta. Permíteme, Tadito. Finis. Dígame. Deja de hacer ruido, es que estás golpeando y golpeando y entonces no tiene caso. No estoy golpeando. Ya, ahí te callaste, ya, así cálmate. Pues sí. ¿Qué hará? Que está jale cosas. Pues ahí está limpiando. Yo pedí una tarjeta de crédito ayer, Víctor. Ajá. Me dijeron, en unos instantes le resolvemos. ¿Y qué te resolvieron? ¡Que no! Sí, la suerte es de Macumba. ¡No me dieron nada! Bueno. Coincidentemente, yo ahorita te puedo decir, va cualquier persona y le entregan la tarjeta. No, pero... Es que ya le dije que el salado es rucho. Sí, creo que se lleva a Macumba acá a Estados Unidos. Muy bien. Acá ya no regresa, tanto trabajo que le va a dar. Finis, voy al corte comercial, regreso contigo ya para despedirnos, pero muchas gracias por el envío de desayuno. Ese desayuno era para que desayunara Alex Cervantes y yo allá en Los Ángeles. En Los Ángeles. Lo vino a mandar aquí. Ay, ahora Alex Cervantes ya no va a desayunar. Ahora se va a quedar sin desayunar Alex Cervantes. Me lo voy a tener que comer yo. Ay, no. ¿Pero qué come Alex Cervantes? No, él come pura zanahoria, lechuga. No. Y jugos naturales. Yo ¿sí? paso, no quiero. Yo pura picadita de mole. Fíjate, por eso estás así. Vamos al corte y regresamos. Estás escuchando La Fiera 94.1. Por esto vamos a hacer un reencuentro aquí de lugares. Donde vamos a ir a una no gira. No, un reencuentro, no. Un reencuentro. Un reencuentro, no. Es un tour, gira. Es una gira. Es una gira del recuerdo. Nosotros vamos a llegar, como dices tú, a donde llega la fiera. A ver, ¿a qué lugares hemos ido? A ver, de todos los que nos han hablado, ¿a qué lugares hemos ido? Bueno, hemos ido a Kansas. Pero dale una X, dale. Ay, es que no quiere ni subrayar. Nos hemos ido a Kansas. Hemos ido a Kansas City. Ajá. A Houston. A Houston, sí. A Orange. Ajá. Jorge Domínguez, Jorge Juárez, te mando saludotes de Portland, Oregon. Jorge Ángeles. Juárez, un saludote, claro que sí. Ángeles, a Anaheim. Ajá. ¿A dónde más? Kentucky, Detroit, Orlando, Houston, Portland, uh-huh. ¿No? Pues ya. A Brosville. A Brosville, sí. Y a Corpus Christi. ¿Qué? Muy bien, bueno, pues ahí está. ¿Nos faltan todos los demás? Nos faltan todos los demás, ¿qué bueno. ¿Qué esperan? ¿Y qué íbamos a decir? Nos está dando trabajo. Rehenes González. En Alabama. ¿Eh? En Alabama. Dice, yo les doy trabajo. Firros, así nos dijo. También Tennessee, que es la ciudad del rock. Ajá. También nos daban trabajo y nos hacían una. Pero nosotros no vamos. Una no. habitación. El hombre dijo: si se vienen para acá, les hago una habitación. Porque él tiene una constructora. Ajá. Les hago una. ¿Y cómo? ¿Por qué nos va a hacer una habitación? Para vivir ahí, para vivir. ¿Con él o qué? Sí, al lado de su casa. Vamos, aquí lo tenemos. Sí, buenas tardes. ¿Me podría usted comunicar con el señor Rehenes González, casi nuestro padre? Ah, ¿sí?
Hola, criatura del mal, ¿cómo andamos? Aquí está Renes González. Oye, Renes González, estoy platicando. A ver, deja de gritar y déjame abrir camino. Déjame abrir camino, ¿sí? Está bien, está bien. Le estoy comentando a Ruchi, Ruchi del Amor, que me estás comentando que hay posibilidades de que nos des trabajo allá en el lugar donde tú vives, en Portland, Oregón, y queríamos hablar. No, yo soy aquí en el estado de Alabama. Ah, en el estado de Alabama. Alabama, para sí. Que veas, no sabes ni dónde está él. No, tú te equivocaste, yo aquí puse... Alabama. 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 ¿Y cómo está la jugada por allá? Cuéntanos, Renes González, para los que están iniciando, los chalanes de chalanes, ¿cuánto está el pago? ¿Cómo está? ¿Cuántas horas trabajan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y de qué podrías recomendarnos? ¿Y a qué horas es el desayuno? Pues aquí hacemos piezas para plantas de luz. Hacen piezas para plantas de luz. Sí, trabajamos mucho el aluminio. El aluminio. Y para los chalanes que van de nuevo ingreso, ¿qué es lo que tienen que hacer los chalanes que van iniciando? Pues trabajar, Vito. ¡Cállate la boca! ¡Déjame a mí negociar! ¡No me estorbes! ¡Déjame negociar! Entrando pagan a 16 la hora. Entrando, pagan a 16 la hora. Y saliendo... No, espérame, es que no sé. Déjame preguntar, Ruchi. Oye, ¿te aguantas todo 25? 16 la hora, imagínate, oye, es mucho. No, está bien. Porque no, estaba 12.50 la hora. Por eso te digo, es mucho, 16 la hora. Está bien, vámonos. Oye, ¿cuántas horas trabajan? ¿5, 6, 4, 3? Ahorita tengo mucho trabajo, depende la hora que tú quieras. Trabajamos hasta los domingos. Oye, 16 horas, pone 16 horas de 8 horas diarias. A ver, agarra tu lapicito, a Ruchi, échame la mano, porque después te enojas cántate. Que no vas, pero no me ayudas. No me recuerdes a Alex Cervantes. Por favor, entonces son $16 la hora. Ajá. Trabajas 8 horas diarias. 8 por 6, 48. 18 horas por 8, 16 por 8. Ajá. 8 por 6, 48. No, 6 por 8, ¿cómo va a ser 6 por 8, 48, sí, señor? Son 6 por 8, 48. Oye al otro. Aquí se trabaja 10 horas todos los días. 10 horas. Hasta 10 horas. Ah, de lunes a jueves. Entonces sería lunes, martes, miércoles y jueves. 100, ponle 16, 10, son 40 por 16. Multiplica 40 por 16. ¿Por qué me la pones tan difícil? 40 por 16, Rucho. Que yo estoy multiplicando por día. A ver, 6 por 0. 40 por 16, señor. Eso es por día. 0. Y va una. 6 por 4, 24. Y una que le pedimos prestada. 25. Una por 0, tus dedos, a ver, ponlos ahí. Una por 0, 0 y una por 4. Pon el dedo del pie. ¿Cuánto es? A ver, espérame. 5, 6, 650. No, para que veas que estás mal. No. Son $640. Pero por ello, ya ve, ¿para qué me lo llevo? Dígame usted. Pero te estoy ayudando. Si le estoy pidiendo el favor de que me... Y termina no haciéndolo. Victor, termina no haciéndolo. Te son estoy ayudando. $640 por día. Fíjate, yo te estoy dando 650, te estoy ayudando. $10 más. Ah, fíjate que no lo había pensado. Oye, ¿sí? Niño, verlo por la... No, pues me conviene más lo que tú me das. Claro. No, ahora, dámelo. No, la cuenta. Ya este viernes, sábado, domingo es overtime, hora extra, como quien dice. Oye, a ver, ahora multiplícame, por favor, 640 por 18 que está el dólar. Por día, ¿eh? ¿Por 18? ¿Ya bajó? Sí, pero ¿cómo estaba? El overtime se paga 23.50. No, pero yo nada más quiero hablar de lunes a jueves. De lunes a jueves nada más. Okay. De lunes a jueves. Multiplica, deja de jugar. 640 por 18, ponle ahí, por favor. 8 por 0, 0. 8 por 4, 32. Y van 3. 6 por 8, 48. Y 3, 51. Fíjate, ya está mal desde ahí. Sí, ¿por qué? Pero bueno, ok, síguele. Luego baja, ¿qué son? 11.520, Víctor. Sí, claro, pero ¿cuánto, bueno. ¿Cuánto? A ver, sigue tú. Vamos a escuchar, a ver si apoyas en eso. ¿Cuánto 11, es? 11.520. ¿Eh? 11.520. Oye, 11.520. ¿No? Déjalo así, Ruchi. Déjalo así. Señoras y señores, trabajando lunes, martes, miércoles y jueves, 4 días, 10 horas diarias, ajá, está usted ganando en 4 días $11,520 mexicanos. Nada más hasta el jueves, pero me está comentando Rehenes González que ya trabajando viernes, sábado y domingo,
el sueldo, el overtime sube a cuánto, rehenes? A 23.50. Ah, su 23.50 por hora. ¿Y cuántas horas trabajan de overtime por día? A lo que tú quieras, quieres 6, 7, 10. ¡Hala! A ver, ponle 10 horas, pues vas a llegar a chambear, ponle 23.50 por 10. Y aquí está. 23.50 por 10, señor. Son 23.500. ¿Eh? 23.500. ¡Paso! No, de verdad. ¿Sí? ¿Cómo van a ser 23.500, señor? Sí. ¿2.300? No. Son 230. 235. ¿Eh? 235. $235 dólares el día. Pues sí. $235. Ahora, estamos hablando de viernes, sábado y domingo. Por tres. 235 por tres. 5 por 3, ¿cuánto es 5 por 3, señoras? Hazlo de rápido, por favor, Rucho, porque me tengo que ir al corte. 15, échame la mano, ayúdame en eso. ¿Cuánto es? 5 por 3, 15, va 1, 3 por 3, 9 y 1, 10, se va 1, 305. ¿Cómo va a ser 305 si por día son $235? No, 20, son $235. ¿Por día? Sí. Entonces son, ¿cómo va a ser que por 3 días son 300? Mira, ahí te va. 3 por 5, 15, 5 va 1. 3 por 3, 9. Me desespera llevármelo. 3 por 2, 6, 7. Si por un día son $235, por 3 días dice que son 300. 705. ¿Eh? 705. Ah, 705. Vámonos con él. Vámonos con él. Ahora, $705 más 11,520. ¿Cuánto dijiste de $705? Ajá. Pero espérame, $705, ahora $705 por 18 que está el dólar. Uy, tú pone rápido, Rucho. Ah, ya no hay que ir a trabajar, es mucho problema. 705 por 18. Por 18. Saca la cuenta, por favor, ayúdame. 8 por 5, 40, 0 y va, 0 y van 4. Hazlo bien, porque es tu futuro. 8 por 4, 2, va 1, 8, 7, 7 por 8, 56, 57, 705, a ver, ay, a 0, 7... 7, 7 y 5, 12. Ahí está. Hazlo bien, porque esto es serio. ¿Cuánto 12, es? 12,770. Más 12,000. Más 12,000, ¿qué? 770. 770. Fíjate, a la semana, de domingo a domingo, te estás llevando peso mexicano 24,290 trabajando 10 horas diarias. Ay, qué trabajo. 24,290. ¿Cuándo trabajando? Ahora, multiplicado por cuatro, que es del mes. Al mes te estás... Al mes, con Rehenes González, que es casi como mi padre. Ya. Porque Rehenes González es casi como mi padre. No me digas eso. Sí, sí, y merece respeto. Tú habías dicho que no. ¿Que cuándo? No mientas. Está bien. Siempre te lo dije, Rehenes González está por muy encima de Alex Cervantes y de Alberto Aguilar. Ay, y de todos ellos. No me digas, porque ¿cuánto es? Dices 24, ¿qué? 97,160. No, sí, Rehenes González es muy buenísimo. ¿Casi qué es de nosotros? No, casi nuestro padre. Nuestro ¿no? padre. ¡Papi! ¡Pa! Mensualmente trabajando 10 horas diarias de domingo a domingo, está usted llevando 97,160. Bueno, ya vámonos mañana. Ya. Como chalán, ¿eh? Como chalán. De 16 dólares la hora. Como chalán. Pero Rehenes González ya es maestro por todo el año que los años que ha estado ahí. Ándale. Rehenes González. No, como que papá, dile, papi. Padre. Papi. Y hay chamba ahorita. Oh, sí, tenemos bastante. Sí, papá. Ah, ¿Y qué se necesita como para trabajar ahí, señor? Muchas ganas. Ya te ganas. Ah, no, entonces nos quedamos aquí. Pues ya me voy solo, entonces. Yo llegaría solo, señor. Ay, no. La verdad. ¿No? Ay, qué... Pues oye, pues bueno, Rehenes González. Vámonos. Estamos en contacto, te mando un saludo y en cuanto nos animemos. Ya. Cuando nos animemos, no, estamos por allá, ¿eh? No, animados estamos. Oh, ya sabes, pero aquí esperamos. Gracias, Rehenes González, te mando un saludote, padre mío. ¡Papi! ¡Padre mío! ¡Papi! Oye, es mucho dinero, 97,000, ¿verdad? Es mucho. Por un mes. Es lo justo. Por un mes. ¿Es lo justo? ¿Eh? Es lo justo. No es lo justo. Deberíamos de ganar más. No es lo justo porque un doctor que se acaba de recibir, un chavo que se acaba de recibir de medicina, no,
y entra a trabajar o pone su consultorio, se va a una institución, no va a ganar 97,000 pesos mensuales, Víctor, el que estudió todo. No tú puede. Te metes a OnlyFans y ganas más en OnlyFans que en un consultorio. No puedes ganar eso porque no eres amigo de Rehenes González. Si tú eres amigo de Rehenes González. 97,160 pesos mensuales. Trabajando 10 horas diarias de domingo a domingo. ¿En qué lugar está Reyes González? En Alabama. En Alabama. Ya, está puro negrito acá. Imagínese puro usted nada más. Chocolatitos, puro chocolate. Pero ahí tiene usted que llegar con ganas de trabajar. Ay, no, Víctor. Bueno, está bien. Estás escuchando La Fiera 94.1 FM. Ahí estamos, mis amigos, son las 12:33, 12:33. Ahora tenemos Alex Cervantes aquí en la línea telefónica. Alex Cervantes, buenos días, buenas tardes, bienvenido a Cabina de la Fiera. Alex Cervantes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién habla? Con Cristina Saralegui, por favor. No, no, creo que está confundido. Alex Cervantes, Cristina Saralegui, no. Es otro programa. Aquí es Víctor Sánchez, el vacilón de la Fiera. Es que me estaban diciendo que estaban uniendo familias y parejas. No, no es una cuestión, una sola vez lo hemos hecho, pero ojalá que sean más, ¿verdad? Ojalá que sean más. Es que yo quiero, oiga, es que yo quiero que me reconcilie con Rucho. ¿Mandó algo? Sí, sí mandó, una mochila muy chibirigún. Lo queremos. Que me reconcilie con Rucho. Ya perdóname, Rucho. No, nunca. Te voy a, ya desbloquéame. Desbloquéame, por favor. Para oye, nada, Alex Cervantes, ¿escuchaste lo que se está pagando allá en qué lugar? Alabama. ¿En Alabama? ¿En Alabama? Ah, sí, sí, ya escuché. Sí, sí. ¿Qué pasa allá? ¿Qué está pasando? Es un estado muy barato. Es un estado muy barato. No se compara a lo que realmente. Eso es lo que se guardan allá, apenas y medio se alcanza para vivir acá. Pero ya de qué lado es más cómodo, porque la vida es menos de la mitad de lo que cuesta en California. Bueno, pero el sueldo yo lo veo muy muy elevado, ¿no? $16 la hora. Para chalán. Para iniciar como ayudante. Para maestro. No sé cuánto sea. 24, ¿no? Sí, ya ahorita California ya estamos más o menos, creo que en el salario mínimo, creo ya están en el 18 la hora. Entre 16 y 18 es el sueldo mínimo para la gente de la construcción. Que a ver, este chico. A ver, me estás diciendo que en Los Ángeles están dando no 16, sino 18 la hora. Sí. A tú ver. Vas al restaurancito de hamburguesas y ahí te tienen que pagar más o menos ahorita después de la pandemia ya están pagando 18. A ver, Alex Cervantes es como mi padre, ¿también? muy por encima. De Rehenes Gonzalitos. Está perdonado. No, a ver, padre mío. Ah, ok, Rucho. Ahí te mandé una mochilita, ya perdóname. Ya te perdono, gracias. Oye, está muy buena marca la mochila que te envió, nunca he estado molesto. No la vayas a vender, por favor, no la vayas a vender. Apenas ahorita. Apenas viene. Ni te la has entregado, Víctor. Ahorita, fíjate que ahorita me la traen, a las 12:30 quedaron en traerme la mochila. Porque se me olvidó, ya. Sí, no, pero Rucho se quedó con tu mochila. No, ayer le dije que ya le habías mandado algo, ayer se lo dije. No, y nunca he sentido nada. Por eso, Alex Cervantes, vamos a hablar claro. Sí. Entonces, 18 horas la hora en Los Ángeles, California, trabajando como de mesero en un negocio de hamburguesas. Sí, correcto. ¿Y en la construcción? Se le aumentaron porque había problemas. Ah, no, la construcción, no, ahí sí es una grosería, es mucho, el ahora cuesta muy bien pagado, creo que el sueldo mínimo, en un día de 8 horas, se están ganando los chicos unos $200-$250 el día. $250 el día, a ver, anótame. ¿Hacemos la cuenta? A ver, 250, vamos a hacer la cuenta, a ver, cuéntame, tadito, porque estamos casi mi padre. ¿Por cuántos? ¿Qué? $250 por 18, pone que esté. Estamos hablando de 4,500 por día estás ganando en Los Ángeles. 4,500 pesos mexicanos ahora. Por día. 4,500 mexicanos por semana, o sea,
250 el día y son más o menos unos mil y algo de dólares a la semana. No, sí, pero yo multipliqué. Sí, pero espérame, yo multipliqué los 250 dólares de un día por 18 pesos que está el dólar. Ok. Son 4,500 pesos. Ahora, si trabajamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, que serían 6 días, 4,500 pesos mexicanos por 6 días trabajados, estamos hablando de 27,000 pesos mensuales. Ahora, 27,000 pesos mensuales por 4 semanas que tiene el mes, estamos hablando de 108,000 pesos mexicanos mensuales. Saluda a tu padre. Toda la flema te está ahogando con tu flema. Te quiero. Mira, te voy a pedir un favor, Renes González. No vuelvas a marcar aquí a cabina queriéndonos apantallar con tu sueldillo de 16 dólares. Hay niveles, señor. Y aquí, Alex Cervantes con toda su risa de viboresca. Y su jacuzzi con calefacción, que gracias a tu jacuzzi con calefacción, mira cómo soy de la gripa, Me dijo... Pero ahí tú estabas ahí de caliente, que te querías meter y que... Pues cómo no voy a estar de caliente, si el agua estaba hirviendo. Me puso la calefacción en el agua, estaba hirviendo, le digo, apaga eso porque ya me estoy depilando solo, le dije. Estoy quedando como pollo pelón. Parecía pollo hervido. No. ¿Por qué crees que estoy tan blanco? Sí. Oye, Alex, no puede ser posible. Es que es increíble. Tú ganas 108,000 pesos mensuales en Los Ángeles. No, yo no trabajo en la construcción. No, no, no. Si era yo, la verdad, pero... No, no, es un decir. O sea, una persona que se va a Los Ángeles a trabajar en la construcción gana 108,000 pesos mensuales. Es lo que estaba yo leyendo. Y aquí los chavos... Escúchame, si es que no tiene una especialidad, ¿okay? La construcción es de es de los trabajos mejores pagados aquí en California, no sé, en otros estados. Aquí le llaman construcción, ustedes así, hasta aquí, ¡ay, es un albañil! No, señor, es un trabajador de la construcción que le echa ganas, que la verdad los veo a nuestra gente sudar y estar haciendo lo que otros nacidos aquí y demás razas no quieren hacer, lo viene a hacer nuestra gente. Entonces, es algo que es un orgullo. Ahora, te digo con conocimiento de causa para las personas que tal vez me estén criticando, tú sabes que hacemos transferencias de dinero hace 20 años y yo sé cuánto cobran cada uno de sus profesiones, sé lo de la construcción, sé los que hacen diferentes cosas, o sea, sé cuánto ganan, porque a mí, yo soy el padrecito de los envíos. A mí me tienen que confesar para qué lo van a mandar y cuánto ganan. Entonces, es que él se dedica en Anaheim, Alex Cervantes se dedica a las divisas. Entonces él tiene su empresa de divisas donde la gente va y dice, oiga, ¿me puede mandar $500 a mi mujer? Allá en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Y entonces dice, okay, ¿cómo se llama tu mujer? No, pues se llama fulana. Oiga, pero me gustaría mandarle 200 a una queridonga que tengo. Entonces, por eso dice que él es el padrecito, porque él le tienes que decir... Y al Sancho, ¿no? También, o sea, a quien tú le quieras... Él se dedica a enviar divisas a México. A quien la persona le quiere enviar, ese es otro rollo, ¿no? Entonces él se sabe cómo está la jugada, pero imagínese, 108,000 pesos mensuales y todavía Rehenes González sintiéndose como que o sea, vergüenza te debería de dar Rehenes González. No, porque hay los otros estados son baratos, o sea, fuera de California, New York y Hawái, el resto de los Estados Unidos es como si vivieras, no sé, en un jardín de niños, o sea, todo es sumamente barato, en un apartamento de 2 recamaritas aquí te puede costar $2,500. Un estudio, que es una recámara grande con cocina y baño, te cuesta casi 2,000. Una casa como la que yo vivo te puede costar 5,000 mensuales, más los servicios que tú tengas a tu casa. Entonces, realmente California es una grosería en cuestión de impuestos, de caro y eso. Es un lujo vivir en este estado, pero vale la pena porque es uno de los más hermosos de este país. Muy bien. Gracias, Alex Cervantes, y bueno, pues contamos contigo, Padre Nuestro, de Rucho y mío, de Rucho y mío, y quiero que también de próximamente de varios de Veracruz que se van a querer ir.
Oye, Alex, ¿por qué no te haces una agencia? Ya ves que tú ahorita vas a abrir tu negocio allá. ¿Por qué no abres una agencia de colocación de empleo? Quiero decir, gente que se quiera, que quiere llegar a Los Ángeles, haces una... No, hombre, es que yo te tengo que decir, no explicar cómo, va. Le vas a conseguir departamento, pero este, ¿cómo se llama? Compartido, ¿no? Hasta que estemos departamento nosotros. Compartido con, claro, con claro. Trabajo. ¿Compartido de fútbol o cómo? No, compartido que van a vivir varios en ese departamento. Okay. Y entonces tú te encargas como agencia de que cuando lleguen... Sí, el garage lo comparto con mis gatos. No ahí en tu casa, en otro departamento. No, porque luego las visitas se meten al jacuzzi y les da gripa. No, en otro lugar. Te voy a hablar fuera del aire, te voy a decir dónde está el billete. Vamos a mover gente de Veracruz a los Estados Unidos y cuando lleguen ya van a tener dónde vivir. Ajá. Ya van a tener trabajo. Ya. Yo voy a tener que ir allá para enseñarle a Alex, porque no, lo tiene todo, ¿sabes? Pero le falta la calle. Pero es papi. Le falta barrio. Le falta barrio, porque él es muy educado, muy de políticos, de artistas, de carne selecta. Sí, no, sí, no. Sí, sí, si sí. Tú de niño no comiste sí, bola claro. De chocosuela, te falta calle. Si tú de niño no destapaste una bolsita de champú Van Aert y al abrirla te tragabas medio champú, no eres golfo callejero, va. Si de niño no rebobinabas un cassette con un lápiz. Ya, estás un cassette, no, por favor, vaya. Si de niño nunca te gastabas el cambio de las tortillas en las maquinitas, no tienes barrio. Okay. Alex, te mando. Que te cayeras en la tierra y ya nada más la sacudías. Ándale, así es. Alex, te mando solo otro video. No, Alex, no, papi. 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 Gracias por todo, estamos en contacto. Papi. Por supuesto, que la pases muy bien. Oye, comparte el video del jarocho en el restaurante donde estuviste ahí, unirte a una pareja. Oye, todo empezó allá, fuimos a trabajar, ¿cómo se llama el lugar? La Perla Jarocha. Playa de Corales. Playa de Corales, qué bonito lugar, se llama Playa de Corales. Y ahí hicimos que dos amigos se hicieran novios. ¿Dos amigos? Se le declaró, un chavo y una chica. Ah, ya. Se le declara el chavo a la chica. Mexicanos, porque uno era de Puebla y la chica era de Guadalajara. Y le digo, decláratela ahorita que están las cámaras y está el público. Le dije yo, le hablé al oído, le digo, decláratela ahorita. Dijo, y si me dice que no, declárale. Ahorita que la forzamos. Sí. Bueno, vea usted el video. Ahí está con Alex R. Cervantes. No. Entre usted a Alex R. Cervantes. Y ahí está el video donde este chavo se le declara y la chica... No, ve el video. Ah, bueno, hay que verlo. Me dio... ¿Cuánto nos dio de propina, Alex? ¡Ah, Víctor! Ah, no, sí, fue un billete. Un billete, pero de a 20. Era un billete. Alcanzó los dos ceros la propina. Así es. Pues estamos en contacto, Alex Cervantes. Cuídate mucho. Entre usted a ver un abrazo para todos. Gracias. Entre usted a ver el video, se llama Alex R. Cervantes en Facebook. Y ahí está. Nótese ahí todo lo que hicimos ahí, la revolución ahí con todo el relajo. Alex R. Cervantes en Facebook. Mientras tanto me voy a un corte comercial. Y pues arreglas. Te hablo en serio. Sí. Te vas o te... Allá hay que trabajar. Allá no creas tú que vas a llegar a hacer lo mismo que aquí. Ah, ¿no? Allá sí hay que trabajar. Ay, Víctor. Bueno, está bien, voy a hacer... Piénsalo. Lo que no lo pienso, el hambre es más grande. Ah, bueno, vamos a corte y regresamos. Estás escuchando La Fiera. 94.1 FM. Me está marcando Kumbala Show Bar. ¿Qué quiere Kumbala? ¿Sabe? A lo mejor está. ¿Qué quiere? A ver, nos va a decir cuánto se gana allá. Kumbalita, buenos días, Kumbalita. Aquí estamos. Buenos días, mi hermano, ¿cómo estás? Pues estamos sorprendidos de todo lo que se da en los trabajos allá en Estados Unidos con Renes González. Bueno, está hablando de. ¿Será verdad? Ahorita le voy a hablar a un trabajador de la construcción. ¿Sí? Que es Gustavo Flores. Dime. La verdad, todo es cierto. Es que, o sea, yo no te voy a decir que aquí en Missouri vas a ganar más o en cierto estado vas a ganar más, pero sí hay muchos estados que pagan un poquito más, ya sea en la construcción o en cualquier trabajo, pero pues ya ahí depende de las ganas que trae uno de trabajar. Haz de cuenta que yo aquí gano bien y mucha gente gana bien, la construcción te paga muy bien, pueden ganar hasta de
35, 40 dólares la hora, los roperos y todo eso ganan muy bien. Ay, ¿cómo 35 dólares la hora? Para... No, sí, de hecho hay unos que ganan, que trabajan como para la ciudad. Esos ganan hasta 50, 60 dólares la hora. Tú te encuentras en Kansas City. El sueldo en Kansas City, sí, para un trabajador que está iniciando en alguna empresa, que va como chalán, como media cuchara, ¿en cuánto está Kumbala? Está entre de 18 a 22 dólares la hora. Kumbala es nuestro casi nuestro padre. Hermano, muy hermano, por encima. Muy por encima de Renes González y de Alexillo. Ay, sí. ¿Cómo se llama Alexillo? Cervantillo. Cervantillo. Este es nuestro verdadero padre. No, es que la verdad, como dice Alex Cervantes, la construcción pues sí paga muy bien, pero pues no cualquiera le entra, porque pues es un poco pesado. Y tío, ya están los ruferos, que esos son los que se matan más, como tienen que andar arriba y en el sol. Eso sí ganan, sí ganan buena feria. Yo he escuchado de unos que se llevan hasta 1,500 por semana. 1,500 dólares por semana es mucho dinero. Ah. Me voy a comunicar. Aquí es uno de los estados más, se puede decir que más cómodos para vivir, porque pagan bien y pues no es muy cara la renta y todo eso. La gasolina es no está tan cara como en California es un estado bueno, intermedio, se podría decir. Vámonos a grano. Papi. Vámonos a grano, padre mío. Sí, dime. Las rentas, ¿en cuánto más o menos están por allá de un departamento donde podamos vivir cuatro? Pues cuatro, como en mil dólares, una pueden agarrar hasta una casita completa, que no sea apartamento. ¿En cuánto? Si quieren apartamento, por ahí anda entre 800, 1,200, con sala, comedor, a dos baños. O sea, es algo amplio. Es barato aquí la renta. 1,200, y entonces podemos llegar a vivir hasta cuatro, que ya dividiríamos 300 por cada uno. 300,000, 1,200. Sí, sería. ¿En cuánto sale? ¿En cuánto salen las mujeres querendongas por allá? ¿En cuánto sale el brinquito internacional? No, porque también hay que contemplarlo y también no podemos estar así. ¿Cuánto saldría la de tacón dorado? Yo ya le pedí el rastro desde hace mucho tiempo, como todo eso se prohibió por acá, hicieron ¿cómo le dicen? Cuando la policía anda buscando estos lugares, ¿cómo le dicen? Hubo cateos y todo eso. Por eso, pero llegan al departamento, Kumbala, no me digas a mí, llegan al departamento y te gritan desde abajo, ¿vas a querer? Y ya los que salen al balcón dicen, súbele acá. Llegan gritando, es en serio lo que te digo, ¿eh? Llegan gritando, ¿vas a querer? No me digas eso. Bueno. Hay de diferentes precios, hay desde 25 hasta 100 dólares, ya dependiendo. Ah, la mecha, anótame ahí. De 25 a 100 dólares, el brinquito internacional. Vamos a buscar una de 25, no, porque es muy, muy barato. ¡Mami! De 100 tampoco. Es que te imaginas, ¿te cuento? Ponte la de 30. Ya hace mucho pedí una de 25. Ajá. Y pues llegaron en un taxi o en un Uber, se podría decir, y no manches, estaba mejor el taxista que la llevaba que la cañosa. Quiero decirte que hasta la gente de transmisión de aquí, de la transmisión de aquí de Grupo Paso Radio, dice que te aman. Y ya, mira, nos vamos a ir, fíjate ya. Roberto Beltrán, sí. César Gilbón, sí, Gilbón, Rucho y consigue para cuatro. Oye, voy al corte comercial, no me cuelgues, Kumbala, voy al corte y regreso con más aquí en Evasión de la Fiera. Papi. ¿Eh? Papi. Sí, pero manda al corte, niño. Nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí en la Fiera 94.1 FM. Estás escuchando La Fiera 94.1 FM. Ya nos vamos, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Mañana será otro día. Ya no nos dio tiempo, Kumbala, de platicar con Gustavo Flores. Papi. Que Gustavo Flores trabaja en la construcción y que nos diga realmente, porque a veces ya ves que le aumentan a las cosas, que realmente nos diga si en verdad es lo que gana él. Nos gana mucho.
No te oigo nada. Él gana mucho. ¿Sabes por qué? Porque es especialista. Acabo de ver un video donde estaba manejando Gustavo una Flores. Te hablo de Gustavo Flores. El de allá, el de allá. De Los Ángeles. Sí, que trabaja en construcción. Okay. Estaba haciendo un video donde trabaja con unas máquinas que aprendió a trabajar acá. Entonces allá gana como especialista. Muy bien. Sí. Bueno, Comala, muchas gracias por todo tu apoyo, toda la información. Estamos en contacto y mañana cerramos todo esto. Dale. El de Phoenix, Arizona, dice que hermano, está... Dime. Pero sí te digo, ya igual depende de lo que tú quieras también, a qué parte quieras ir, porque pues ves que acá hay todos los ¿cómo se puede decir? O sea, como aquí es de frío y caliente, o sea, la mitad del año. Sí. Hay otro que es más caliente, hay otro que es más frío, y pues ya depende, quieres un clima tropical como el de allá de Veracruz, o sea, ya dependiendo de lo que a ti te guste. Ajá. Eso decía. Pero sí, la verdad se gana muy bien, y pues te digo, como tú que eres comediante, puedes tener un trabajo extra los fines de semana. Así como yo, que aparte de trabajar en una compañía, pues me dedico a lo del DJ, y pues es una feriezota extra. Dice por acá, Víctor, que no te engañe con bala, que no te engañe nadie. Acá en Phoenix, Arizona, la renta está en 750, un departamento de 2 recámaras, un baño, sala, comedor y cocina. Y el pago mínimo está entre 18 a 20 dólares la hora. Y en la construcción está mucho más pagado. O sea que estos 18 a 20 es de otra área. Dice, y aquí paga 750 pesos un departamento de 2 recámaras, un baño, sala, comedor y cocina. En Phoenix, Arizona. ¡Hermano! Es lo que te digo. Es lo que te digo, o sea, depende a qué parte vayas. Así va a estar, como dice Alex Cervantes, a California, a Nueva York, New Jersey. Cuál otro estado son de los más caros. Y ya como Alabama, Mississippi son de los más, se puede decir que de los más pobres. Muy bien. Ahí la gasolina está un poco más barata que aquí. O sea, yo he ido para allá y es más barato en algunos estados. Comala, te mando un saludo. California, porque es casi lo doble. Muy bien, gracias por la información, me tengo que despedir. Nos vemos mañana. Pero nos escuchamos mañana. Dale, hermano. Papi. Mi pregunta es, en Phoenix, allá en Kansas City, donde tú estás, ¿hay chamba? Sí, mi hermano, aquí hay bastante chamba. Aquí donde tú y yo, si vienes a trabajar, puedes entrar ganando de 18 a 20 dólares la hora. ¡Papi! Y ya te van subiendo $1 o $2 cada 6 meses. Ok. ¿Y departamentos hay disponibles? Sí, hay bastante. Muy bien. Padre mío. Gracias. Te mando saludos, cuídate mucho. Y ya luego te cuento una historia que me pasó de con las chicas, con las cariñosas en un motel ya hace un tiempo. Pero ya será para otro día. ¿Allá o aquí en México? No, acá. Ok, bueno. Yo también me he confundido pensando que son mujeres, no eres el único. Te mando un saludote, Kumbala. Mañana me aclaras. No te sientas mal. Hay muchos hombres que se visten de mujer y parecen mujeres, pero no te sientas mal. No, estamos contigo, ¿verdad? Sí. Tranquilo, Kumbala. Sí, papi. Adiós, cuídense mucho. Ya lo sabe, no quiero que cuando vean ustedes a Kumbala le griten ¡adiós, cochino! ¡No! No, porque él no sabía que era hombre. Mañana que nos platique bien la historia. Bye. La diversión. ¡Más salvaje! ¿Escuchaste el vacilón?